Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, le damos la más cordial bienvenida al primer día de la semana arbitral. Este encuentro académico congrega a gerentes legales, abogados litigantes, árbitros, jueces, procuradores, peritos, expertos legales, centros y cortes de arbitraje nacionales e internacionales, quienes el día de hoy van a compartir sus conocimientos y experiencias. Asimismo, el día de hoy contamos con el honor de que la inauguración esté a cargo del doctor Carlos Soto, quien es fundador del Instituto Peruano de Arbitraje y del Latin American International Arbitration Liga, así como fundador del estudio Carlos Soto y Asociados, que cuenta con oficinas en Lima y en Madrid. Aquí les cedo el uso de la palabra para que pueda inaugurar el evento. Muy buenas, muchas gracias, Valeria. Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la Semana Arbitral IPA 2022, que con gran entusiasmo y de una manera muy prolija organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Como solía decir nuestro recordado colega, amigo y compatriota Jorge Santisteban de Noriega, en el Perú había, y lo digo en término pasado, habían dos secretos mejor guardados, la cocina y el arbitraje. Sin lugar a dudas, la cocina nos ha puesto en un lugar privilegiado y a nivel mundial, y por ello en el Perú se organizan desde hace ya bastantes años el Mistura, ¿no? Este evento que congrega a todos los cocineros, a los restaurantes, tanto locales como internacionales, para que toda la ciudadanía y todos los peruanos, y además visitantes extranjeros, puedan degustar de la gastronomía peruana. El Instituto Peruano de Arbitraje, en esa línea también, ha decidido poner a disposición y compartir con toda la comunidad legal, jurídica, peruana e internacional, este otro secreto también guardado, que era el arbitraje. Sin lugar a dudas, el arbitraje hoy día en el Perú no solo sigue creciendo, sino además está consolidado tanto el arbitraje comercial como el arbitraje en contratación pública. Y es en este contexto que el Instituto Peruano de Arbitraje desde hace varios años ha decidido congregar a todos los actores del arbitraje. Y no por importancia, pero hay que referirse por las partes, en este caso los gerentes, los representantes legales, que finalmente son los que acuden a este medio de solución de controversias, a los árbitros, que finalmente tienen que resolver la controversia, a los peritos y expertos legales, que también tienen que gozar de una independencia e imparcialidad, y quienes colaboran con las partes y con el tribunal arbitral a través de su expertise para manifestar su opinión respecto a algún tema técnico o jurídico, a los jueces, quienes realizan un control judicial de los laudos emitidos por los tribunales arbitrales, las cortes de arbitraje, los centros de arbitraje, que finalmente son las encargadas de organizar y administrar los procesos arbitrales. Como ven, están presentes durante esta semana todos los actores, tanto locales e internacionales, de todo el aparato arbitral, quienes van a compartir con los asistentes y también con los panelistas y expositores sus experiencias, sus conocimientos sobre diversos temas que se han presentado y que se presentan en materia arbitral. Son aproximadamente 70 expertos que van a compartir sus conocimientos y experiencias en esta Mistura Arbitral, en esta Semana Arbitral IPA 2022. Por lo tanto, nuestro agradecimiento a cada uno de los panelistas, expositores, que desinteresadamente van a compartir en un ambiente académico, sin generar ningún conflicto de interés, sin menos referirse a algún caso en particular, sino de una manera teórica y académica, sobre diferentes temas del arbitraje, tanto local como internacional. Y desde luego también a cada uno de los asistentes, pues sin ellos esta Mistura no sería posible. Tenemos una semana intensa de diferentes debates y diálogos, y confiamos que el trabajo académico que ha realizado José Espinosa y todo el equipo del Instituto Peruano de Arbitraje sea de su agrado. No puedo dejar de mencionar a las firmas, tanto locales como internacionales, que patrocinan institucionalmente
esta Semana Arbitral IPA 2022. Sin más, desearles el mayor de los éxitos a todos los participantes expositores. Estaremos atentos a los debates y diálogos que se generarán durante esta semana e invitar a los asistentes a formular, a participar activamente a través de sus preguntas, comentarios, tanto en la plataforma Zoom como en las redes sociales. Saludar la presencia de esta primera mesa que congrega a expertos en materia de arbitraje, tanto doméstico como internacional, al doctor Enrique Ferrando, al doctor Manuel Diego Aramburú, al doctor Daniel Linares, al doctor Luis Miguel Manrique, al doctor Kepler Panduro y al doctor Sergio Tapura. Todos ellos una cordial bienvenida y sin más declaramos inaugurada esta Semana Arbitral IPA 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Soto. Y sin más, como ya lo ha mencionado, le damos la cordial bienvenida a nuestro primer panel, quienes el día de hoy desarrollarán el tema ¿cuándo anular un laudo arbitral y las causales mayormente alegadas? El día de hoy, el doctor Kepler Panduro nos apoyará con la moderación. El doctor es abogado egresado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 15 años de experiencia en litigios judiciales y arbitrales. Ha formado parte de los estudios Monroy Abogados, Rodrigo Lías y Medrano, y actualmente se desempeña como asociado senior del estudio Amplimo, Fluri Barbosa y Rodríguez Abogados. Asimismo, cuenta con estudios de especialización en arbitraje realizados en la Universidad de Washington, Universidad de San, Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor, les doy el uso de la palabra para que pueda presentar a su panel. Hola Valeria, muchas gracias. Queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Kepler Panduro, como bien lo ha dicho Valeria. En esta oportunidad, en primer lugar, agradecerle a LIPA por la organización y la invitación y el reto que me pone de estar de moderador en esta primera mesa, de abrir este evento tan importante, que está dirigido pues, a gerentes legales y a abogados litigantes. Y la idea a nosotros es tratar de hacer este tema sencillo para que todos podamos pues, entender lo que nosotros queremos plantear y asimismo que ustedes también se sientan libres de hacer preguntas y complicarnos la vida tratando de responderlas. Siguiendo lo que indicaba Carlos respecto a que efectivamente pues, el Perú es muy conocido en el tema gastronómico y en el tema pues, de arbitraje, vamos a tomarlo del tema gastronómico y yo decirles que estoy muy orgulloso de tener pues, un gran equipo, en este caso vamos a decirlo como si fuera un equipo de cocina, porque tengo excelentes chefs, tengo excelentes expertos en lo que es litigios y arbitraje propiamente. No, tenemos gente tan especializada y de tan renombre como es el doctor Ferrando, el doctor Linares, ¿no? Tenemos al doctor Aramburú, ni qué decir. Y también tenemos pues, jóvenes que también ya están haciendo su camino, en el cual yo me incluyo, como Luis Miguel y Sergio, ¿no? Vamos a empezar primero a hacer un breve detalle de cada uno de ellos y empecemos pues por el más experimentado de nuestra mesa y es pues tiene un gran prestigio y todos casi lo conocemos en el ámbito arbitral, que es el doctor Enrique Ferrando. No, el Enrique Ferrando es abogado litigante y árbitro a su vez, egresado de la PUC, tiene más de 30 años de experiencia en todo lo que es, y es, pertenece de hecho al estudio Sterling, y es socio principal del mismo, y director de las áreas de seguros, reseguros, en temas también de solución de conflictos, y derecho corporativo. Por su parte, el doctor Daniel Linares, eres también abogado litigante y árbitro, es egresado de la Universidad de Lima, tiene más de 25 años de experiencia en todo lo que es solución de controversias, y es socio del estudio Linares Abogados. Tenemos también al doctor Manuel Diego Aramburú. El doctor Aramburú es abogado egresado de la de Lima, tiene un máster en la Universidad de Columbia, con más de 30 años de experiencia también en lo que es controversias y arbitrajes, básicamente, y también es especialista en derecho corporativo e inversión extranjera. También tenemos al doctor Luis Miguel Manrique. El doctor Luis Miguel Manrique también es abogado litigante, egresado por la PUC también, con más de 10 años de experiencia, y actualmente es asociado senior de CMS Grau Abogados. Y finalmente tenemos a Sergio, Sergio Tafur, él también es abogado litigante, es abogado de egresado de la de Lima, ya cuenta con más de 5 años de experiencia, y también ha participado pues, en diversas asociaciones, tanto dentro de la universidad como fuera, ¿no? Pertenece
Lima Very Young Arbitration Practitioners. Y entonces, como ustedes verán, pues tenemos chefs de todo tipo de edades, de experiencias, y estoy seguro que el plato que nos han encomendado, que en este caso es desarrollar el tema de cuándo anular un laudo arbitral y las causales mayormente alegadas, va a ser un plato que les va a gustar a todos ustedes. A mí me ha tocado, como le decía, ser el moderador y de hecho hacer la parte un poco más aburrida de este panel, que es hacer una breve introducción y una breve explicación respecto del tema, y después ya empezaremos a los platos de fondo que lo van a desarrollar mis compañeros, que van a hacer una serie de preguntas que surgen a raíz de este tema principal, ¿no? Que es lo de las causales de anulación. ¿Cuándo anular un laudo arbitral? Bueno, como todos sabemos, un laudo arbitral es equivalente a una sentencia que se origina, pues, de un mecanismo de solución de conflictos que lo pactaron dos privados, o está pactado ahora con el tema de arbitrajes en contratación pública, de acuerdo a las cláusulas, pues, de contrataciones con el Estado. Y que finalmente, como todos sabemos, solamente tiene un mecanismo por el cual se puede acudir a la jurisdicción ordinaria, de tal manera que se pueda cuestionar el mismo, pero esto no, y tengámoslo ya en claro, que no es en cuanto al fondo del fallo, sino bajo ciertas causales taxativas, y estas causales taxativas se encuentran en la ley de arbitraje. Estas causales son 7, ¿no? Y de hecho, estas causales lo que buscan inicialmente, o la idea de los legisladores en un primer momento, es que efectivamente lo que no se quiere es que el Poder Judicial se entrometa en el fondo de cómo resolvieron los árbitros, sino simplemente, más bien, en garantizar que no se haya, pues, afectado el derecho al debido proceso y una serie de acuerdos que las partes pactaron, ¿no? Y que cuando llega el laudo, se reclama finalmente que los árbitros no hicieron su tarea. En sencillo, ¿cuáles son las causales que nuestra ley de arbitraje señala? Tenemos, y esto está en el artículo 63 de la ley de arbitraje, la primera es que hay un convenio arbitral inexistente. Y lo podemos denunciar por inexistente, por nulo, anulable, inválido, ineficaz. Y eso básicamente lo que recoge es el acuerdo de las partes, ¿no? Que se denuncie, pues, que no se pactó, la controversia que se quiere plantear un arbitraje no estaba dentro de lo que las partes habían acordado, que se podría acudir a arbitraje, ese es un tipo, o que haya afectación a la manifestación voluntad. Básicamente las causales que se prevén en el artículo 219 del Código Civil. Esa es la causal A, de la primera causal que regula el artículo 63 de la ley de arbitraje. La segunda causal es que, y expresamente lo dice, es que no hay una notificación a una de las partes, ya sea en el nombramiento del árbitro o en las actuaciones arbitrales, y que por cualquier razón alguna de las partes no hayan podido hacer valer sus derechos. Eso es lo que dice la ley específicamente, pero lo que es verdad es que detrás de esta causal se encuentra básicamente, pues, la afectación al debido proceso, la afectación al derecho de defensa y los derechos, si queremos llamarlo así, que viene a ser, pues, el derecho de defensa, por ejemplo, o en todo caso el deber de debida motivación. Esa es la causal B. Voy a seguir indicando cuáles son las causales y después vamos a regresar a la B, porque por ahí va a ir nuestra respuesta inicial. La causal C, que está regulada también acá en el artículo 63, es cuando se ha vulnerado la composición del tribunal, ¿no? O que las actuaciones arbitrales no se hayan venido realizando de acuerdo a lo que las partes pactaron o de acuerdo al reglamento arbitral que las partes se sometieron, ¿no? Esto también está vinculado con la voluntad de las partes, ¿no? Porque si las partes indicaron que iban a componer, por ejemplo, el tribunal de una determinada manera y esto no se cumple, uno acude a esta causal. O también, pues, que las partes hayan establecido ciertas reglas o hayan indicado, pues, que se sometían al reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, Guamcham, y se contravienen disposiciones que estaban contenidas en dicho reglamento, uno acude a esta causal. La causal prevista en el literal D es cuando el tribunal haya resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. Esto básicamente va con el tema de principio y congruencia, ¿no? ¿Esto qué significa? Que cuando el tribunal, pues, se ha pronunciado sobre asuntos que las partes no pidieron que se pronuncie, ¿no? Y en esto viene a tallar, pues, lo que procesalmente se llama, pues, extrapetita.
o en todo caso cuando se pronuncia por encima de lo que las partes le habían pedido, y esto se llama ultra petita. Entonces, este tipo de vicios se denuncian a través de esta causal, o se invoca esta causal para solicitar la nulidad del laudo en cuanto a estos errores. Como penúltima causal tenemos la prevista en el literal E, que se refiere a cuando el tribunal se ha resuelto sobre materias que manifiestamente no son susceptibles de arbitraje. ¿Esto qué quiere decir en sencillo? Pues no, que cuando, si es que se acude a arbitraje, pues para resolver en materia de derechos constitucionales, afectación a derechos constitucionales. Esto pues no es un tema que se pueda plantear en arbitraje, porque básicamente el arbitraje está pensado para derechos disponibles, ¿no? Derechos patrimoniales, básicamente, ¿no? De hecho han salido unas leyes especiales, como hay un tema de arbitraje, pues derechos laborales, por ejemplo, pero para no confundirlos mucho, simplemente es esto, ¿no? Lo que se busca a través de esta causal es denunciar casos en que el tribunal se haya pronunciado sobre objetos o sobre controversias que no son pues de derecho disponible, o no son susceptibles de arbitraje, vale la redundancia. Y finalmente, como última causal, tenemos pues a la que se indica en el literal G, que es cuando se resuelve sobre controversias que no están establecidas, o que en todo caso pues vulneran el derecho, como lo decíamos, el orden público internacional, y esto básicamente va para arbitrajes internacionales. Ahora, regresemos a la pregunta inicial que nos habían planteado, o el plato que nos habían planteado, nos habían solicitado. ¿Cuál es, de todas esas causales, cuál es la mayormente alegada? Con nuestros compañeros del panel, lo que hemos concluido es que la causal más invocada, realmente, por la parte perdedora, es que no se motivó debidamente un laudo. Un laudo adolece de debida motivación, o que se ha afectado el derecho al debido proceso. Esto lo vemos todos nosotros, como les decía, en este panel, todos tenemos experiencia en lo que es litigios judiciales, estamos metidos mucho en temas de arbitrajes, y las causales típicas, o la causal típica que se invoca es esta, la prevista en el literal B, que es, y que si bien es cierto, literalmente no dice pues, que es cuando se afecta derecho al debido proceso o afectación a la debida motivación. Ya existen pronunciamientos judiciales, el Tribunal Constitucional, todos señalan que efectivamente cuando se afectan ese tipo de derechos, uno tiene que invocar esta causal. Sin ir a mayores preámbulos y habiendo concluido pues con esta parte aburrida que me ha tocado a mí, vamos a empezar ya a hacer unas preguntas que nosotros nos hemos venido dando en el panel a raíz precisamente de esta parte introductoria. Y vamos a empezar con Daniel Linares. Y antes, ¿qué sucede? El artículo 63 de la ley de arbitraje señala pues que para poder nosotros invocar ciertas causales de las que he mencionado, como la prevista en literal A, literal B, C y D, se tienen que reclamar expresamente ante el tribunal arbitral dichas causales o dichas denuncias para que, ¿y cuál es la finalidad de esto? Que sea el propio tribunal que resuelva y evite pues que después se vaya uno a anulación del laudo, cuando lo pudo el tribunal mismo resolver. Y si no lo pudo resolver, la parte lo debió denunciar. Frente a esta breve introducción, Daniel nos va a comentar sobre pronunciamientos judiciales respecto a los cuestionamientos previos que se hacen ante los propios árbitros de las causales que van a ser finalmente invocadas para pedir anulación del laudo. Daniel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Kepler. Buenas tardes a todos. Gracias, Alipa. Encantado de estar con ustedes. Y sí, mi tema va orientado para ver, antes de interponer un recurso de anulación del laudo, qué debemos hacer después del laudo en el tribunal arbitral. Está vinculado con un tema que va a haber Quique Ferrando, que tiene que ver con el tema de la motivación. Y hablando de cocina, creo que le voy a dejar carne para que pongan el asador, porque me voy a dedicar a los pronunciamientos judiciales. Y algo que parece sencillo, porque si nosotros leemos el artículo 63 de la ley de arbitraje, referido a las causales de anulación, que establece dos supuestos de procedencia diferentes, uno en el inciso 2, que establece que las causales previstas en los incisos A, B, C y D, cabe indicar que en el B y C normalmente se meten los temas que tienen que ver con violación de debido proceso, prueba, falta de motivación,
del numeral 1 de este artículo solo serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fueron desestimados. Habla de un reclamo previo en general. Y si nos vamos al inciso 7 de ese mismo artículo, dice, no procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido ser subsanada mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo y la parte interesada no cumplió con lo solicitado. Es decir, con los pedidos del artículo 58 de esta ley. Y todo esto parece sencillo porque uno lee y son dos causales de procedencia diferente. Sin embargo, hemos tenido una confusión que se viene dando hace muchos años porque se ha hecho un mix de estos incisos. ¿Y cómo creo yo, por lo menos, que esta confusión se vuelve trascendente? Con un pleno, pero realmente no fue un pleno, fue una reunión de magistrados que se hizo en Lima en el año 2016, a lo que se le llama Pleno Regional Comercial, ¿no? En el que tuvieron, en que los magistrados de las salas comerciales trataron temas vinculados a la ejecución del laudo y a los embargos. Y digo que no es un pleno propiamente dicho porque no resolvieron ningún caso. ¿Okay? Lo que hicieron fue un ejercicio académico. ¿Y qué es lo que sucedió? 35 magistrados se juntaron, armaron 6 grupos y pusieron 2 ponencias. ¿Okay? La ponencia 1 decía, siempre se tiene que hacer un reclamo previo, incluso para temas de falta de motivación. Y en la ponencia 2 decía, solamente se deben hacer reclamos previos en función de los recursos del artículo 58 de la ley de arbitraje, es decir, interpretación, rectificación, exclusión, etcétera, pero en el caso de la falta de motivación, esto no cae porque no se puede solucionar bajo el alcance de ninguno de estos tipos de pedidos. Y acá sucede algo bien curioso, que comienza a distorsionar todo esto. Si nosotros vemos las ponencias y las vemos de lejos, vamos a poder ver, y acá tengo un cuadrito, en el cual la ponencia que establecía que siempre había reclamo previo, tuvo 11 votos. Y la ponencia que decía, en el caso de la falta de motivación, no se necesita el reclamo previo porque estos recursos del artículo 58 no son idóneos, tuvo 13 votos. Y le sumaron 2, de 2 grupos más, le sumaron 10 votos más, que hacían 23 votos contra 11, y todo el mundo dijo, acá, en los casos de falta de motivación, no debe hacerse reclamo previo. Pero nadie se puso a escarbar que había realmente una tercera ponencia. ¿Y cuál es esa tercera ponencia? Que sale de 2 grupos de trabajo que suman 10 votos, que dice, cuando alguien pide, hace algún pedido después del laudo del tribunal arbitral, está en la obligación de cuestionar el tema de la falta de motivación. Es decir, genera un nuevo evento, en el cual dicen, sí, cuando yo reclame algo ante el tribunal, debe haber necesariamente un cuestionamiento a la falta de motivación, si no, es improcedente la demanda de anulación del laudo. Entonces, ¿qué tenemos? Que finalmente con este mix, si le sumamos los 11 votos en que decían siempre debe hacerse un reclamo previo, la mayoría establecía de alguna manera que debe haber un reclamo previo ante la falta de motivación. Sin embargo, nadie ha leído, por lo menos en el Poder Judicial, hasta hace poco, que he tenido la oportunidad de apreciar una sentencia de la Corte Suprema con voto singular en ese sentido, que tenían esta posición. Y siempre se ha asumido que la posición de este pleno jurisdiccional no vinculante establecía que no es necesario el reclamo previo para efectos de la procedencia de la demanda de anulación en casos de falta de motivación. Y de ahí vienen algunas anécdotas que les voy a contar o experiencias que les voy a contar con 2 tipos de fallos. Uno, la Corte Suprema, en que falló el mismo caso con criterios diferentes. ¿De qué se trata este caso? En este caso, se está discutiendo la valorización de un inmueble, de un condominio, y se hace una pericia para valorizarlo, y en el laudo le dedican una línea a la pericia. Entonces, la parte agraviada hace un reclamo ante el tribunal arbitral y luego pide anulación del laudo por falta de motivación y vulneración de su derecho a prueba. Pero nunca cuestiona a nivel del tribunal arbitral y nunca reclama esta vulneración de su derecho a prueba y de falta de motivación. Y comienza la discusión sobre este requisito. Y quiero leerles los fallos de la Corte Suprema en su parte pertinente. El primer fallo, o la primera vez que resuelve la Corte Suprema en este caso, es la casación 2740-2016. Lo que establecen es que, después de hacer todos unos considerandos, esta es la parte que creo que interesa para el efecto de la ponencia, a ellos se suma
que el artículo 58 en comento, es decir, el 58 de la ley de arbitraje, no prevé que los recursos que ahí se mencionan sean los únicos que pueden promoverse frente a la expedición del laudo, motivo por el cual el razonamiento de la sala superior, es decir, la que amparó la anulación del laudo, resulta insuficiente para sostener que al no estar previsto el citado artículo, la exigencia del reclamo que se hace referencia a dicho dispositivo legal sea inconducente y irrazonable, como lo sostiene dicho órgano jurisdiccional. Es decir, la Corte Superior, ante la defensa de la parte demandada, había dicho, no es necesario que en falta de motivación hagas ningún reclamo. Sin embargo, la Corte Suprema le enmienda la plana y hace un reenvío y lo envía nuevamente a la Corte Superior. Y la Corte Superior vuelve a fallar anulando el laudo. Y esto vuelve a ir a la Corte Suprema, a la misma sala, pero esta vez con otro número de casación, 5408-2018, pero una conformación símil. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice en esta ocasión la Corte Suprema? La Corte Suprema dice, porque no obstante, ninguno de los recursos posibles interpuestos en sede arbitral, según su artículo 58, es decir, habla de la rectificación o exposición, etcétera, resulta idóneo para corregir los vicios denunciados, resultando por ende inconducente cualquier reclamo sobre el particular en sede arbitral, no siendo legalmente posible la interposición de cualquier otro recurso no previsto por ley. Y agrega que la exigencia del reclamo previo como requisito de procedibilidad del recurso de anulación, en el caso concreto, resulta inconducente, irrazonable y por ello lesivo al derecho, del derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, estimando el colegiado superior que dicha situación lo habilita al conocimiento del recurso de anulación al no encontrarse previsto legalmente un reclamo previo idóneo. Es decir, la Corte Suprema, no he leído esa parte, acoge ese pleno regional, lo desarrolla, no se da cuenta o no ve que finalmente ese pleno tenía mucho más votos de los que aparentemente se indican en la sumía o el resumen que se hace de la ponencia ganadora, y estima que únicamente cabe, previo a la anulación de un laudo, los recursos del artículo 58 de la ley de arbitraje. Es decir, el numeral 2 del 63 lo descarta como un recurso, un reclamo previo genérico, ¿ok? Y establece no. Los reclamos tienen que ser idóneos y tienen que ser por el 58. Y además le agrega un elemento adicional, que es este tema de obstacular la tutela jurisdiccional efectiva. Ya les he mostrado los problemas que hay con el pleno, y ahora quisiera también referirme a este tema de la tutela. ¿Ok? No son extrañas o no son excepciones las figuras legales que exigen un reclamo previo. Hemos tenido la habeas data, la acción de cumplimiento, pero en el mismo tema de la anulación de laudos arbitrales también existe, por disposición del Tribunal Constitucional, figuras de reclamo previo. Y me quiero referir acá a María Julia. ¿Qué nos dice María Julia? Un segundo, por favor, lo tengo por acá. Ok. María Julia se emite el 21 de septiembre del 2011. No sé si es necesario repetir lo que dice María Julia, pero es un precedente vital para el arbitraje que de alguna manera establece que el recurso de anulación de laudo es el idóneo para cuestionamientos de laudo, salvo excepciones. Y a esas excepciones me voy a referir acá. María Julia establece que no podrá declararse la improcedencia del amparo arbitral, es decir, del amparo contra el laudo arbitral, en los siguientes supuestos. Cuando se invoca la vulneración directa o frontal de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional. 2. Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial. Y 3. Cuando se haya laudado sobre derechos de terceros que no estuvieron presentes en el arbitraje. ¿Y qué es lo que dice María Julia? María Julia lo que nos dice es que si queremos interponer un amparo contra el laudo arbitral, en el tema de las causales 1 y 2, es decir, no la del tercero, porque queda claro que no conoce el arbitraje, no tenía forma de defenderse, es decir, en el control difuso o vulneración de precedentes del Tribunal Constitucional, previamente debe hacerse un reclamo previo ante los árbitros. ¿Para qué? Para que puedan subsanar
su omisión o su error o evitar la posibilidad de mañana un amparo judicial. Y solamente si se desestima ese reclamo previo es que cabe el amparo contra laudo arbitral. Entonces tenemos que la figura del reclamo previo no es una figura que no haya sido de alguna manera regulada ya dentro de nuestro ente constitucional o dentro de nuestro sistema constitucional. Por lo tanto, ese fallo de la Corte Suprema, por ejemplo, de alguna manera contraviene este criterio establecido por Julia de darle prioridad a los árbitros versus el Poder Judicial, ¿no? Particularmente pienso yo, y ahora vemos que dice Quique, que el reclamo previo es una figura genérica, independiente de los pedidos del artículo 58 de la ley de arbitraje. ¿Y qué ha pasado luego? Y esta es otra experiencia judicial que quisiera compartir. Este es un caso diferente, porque esto es un caso que está iniciándose. En un arbitraje en el cual se discute responsabilidad civil, una de las partes demanda a la otra diciendo, te demando indemnización por dolo. ¿Ok? Y toda la discusión en el arbitraje es indemnización por dolo. Finalmente, por mayoría, lauda 2-1 el tribunal en favor del demandante, pero establece que no ha habido dolo de la parte demandada, sino culpa leve. Pero igual debe indemnizar, es decir, le cambia la causa pretendida. Ante esta situación, la parte demandada establece un reclamo previo ante el tribunal arbitral y le dice, oye, uno, estás cambiando la causa pretendida y dos, estás omitiendo la revisión del contrato, porque si tú ves la cláusula tal del contrato, de lo cual ha advertido el árbitro con voto singular, la culpa leve no causa responsabilidad ni genera indemnización. Ante esa situación, el tribunal arbitral lo que hizo fue emitir prácticamente un nuevo laudo, en el cual estableció una teoría bastante bizarra, en el que establece que esa cláusula del contrato se aplica para daños indirectos y no para daños directos, porque ya no podía contradecirse en la decisión, no obstante el error. Ya, pero la parte interesante viene acá. La parte agraviada se va en anulación de laudo. ¿Ok? Y lo que está invocando son básicamente temas de falta de motivación, violación del derecho de defensa y cuestiona la parcialidad de los árbitros que emitieron voto en mayoría. Al momento de calificar la demanda, la sala comercial, que es la misma sala que emitió el voto amparando el pedido de anulación por falta de requisito, diciendo que no había requisito de procedencia para los temas de falta de motivación, establece lo siguiente al momento de la calificación. Debiendo recalcar además que para la invocación de las causales contenidas en los literales A, B, C, D y OG del numeral 1 del artículo 63 de la ley de arbitraje, es decir, las causales de anulación, deberá acreditar, la parte demandante, que dichos cuestionamientos fueron objeto de reclamo expreso oportunamente dentro del procedimiento arbitral y que estos fueron desestimados mediante resolución arbitral. La sala, en este caso, 4 años después de haber tenido un fallo totalmente diferente, al momento de calificar, está pidiendo, sin hacer ningún tipo de discriminación, el reclamo previo. Y bueno, Quique, estas son las confusiones, los dimes y diretes que dejo en tu mesa para que tú, por favor, nos puedas aclarar las cosas. Muchas gracias. Gracias, doctor Linares. Precisamente lo que había hecho el doctor Daniel es dejar pues el plato servido al doctor Ferrando para que le ponga la cereza, le ponga los condimentos para terminar esto de lo que estamos hablando, precisamente respecto a si es que hay que hacer actos previos para presentar un recurso de anulación por falta de debida motivación. Y eso es lo que el doctor Ferrando nos va a ayudar a entender. Doctor Ferrando, ¿es posible subsanar los defectos de motivación del laudo arbitral antes del recurso de anulación? Muchas gracias, Kepler. Muchas gracias, Alipa, por la invitación y por el esfuerzo que hace todos los años de realizar este evento y todos los demás del arbitraje. Es la principal institución que promueve el arbitraje y creo que eso merece un gran reconocimiento. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, Daniel, tú has tratado bastante bien el tema y solo me queda decir gracias. Yo quiero
Estoy en el mismo tema y nos hemos hecho una pregunta realmente difícil de contestar. Y vale la pena analizarlo porque es un problema recurrente en prácticamente todos los arbitrajes. En mi experiencia, no solamente como litigante, sino como árbitro, cada vez que se expide un laudo arbitral, una de las causales que más preocupa a las partes y que luego más tarde genera un recurso de anulación es el defecto de motivación. Y aun cuando no exista en la ley alguno de los recursos del artículo 58 que sea, digamos, idóneo para discutir un defecto de anulación, de hecho las partes presentan ante el tribunal sus objeciones con el tema de la anulación, lo hacen, ¿no? Y la respuesta que normalmente se le da a ese tipo de recursos es que son improcedentes porque ninguno de los recursos previstos en el artículo 58 de la ley de arbitraje tiene por objeto subsanar defectos de motivación. Y ahora, no obstante eso, muchas veces los tribunales, a pesar de llegar a la conclusión de que el recurso es improcedente, de todas maneras desarrollan un poco el tema de los fundamentos donde aparentemente no hay tal motivación o donde la motivación sí existe, pero la parte está alegando que no la encuentra, ¿no? Entonces, todo esto me lleva a la pregunta que se hace todo litigante en el momento en que recibe un laudo y considera que hay defectos de motivación, y es si tiene que plantear los defectos de motivación al propio tribunal arbitral antes de recurrir al recurso de anulación. Pero yo quiero ir un poco más allá del enfoque de Daniel, y es no solamente preguntarme si es requisito hacerlo antes de ir al recurso de anulación, sino también preguntarme si una vez planteado ante el tribunal arbitral y suponiendo que ese recurso sea procedente, preguntarme si el tribunal arbitral puede subsanar un defecto de motivación al momento de resolver ese recurso, antes, por supuesto, de que haya un recurso de anulación, es decir, subsanar el defecto de motivación, el aparente defecto de motivación, incorporando la motivación que falta. Esa es la pregunta, ¿no? Y es bien difícil de responder esa pregunta. Yo voy a tratar de ir en orden, digamos que quizás yendo en orden, revisando la ley y los fundamentos de la ley, podamos responder este tema. Lo primero que tenemos que observar, tal como decía Daniel, es que una de las causales de anulación del laudo arbitral es la que está en el inciso B del capítulo 1 del artículo 63 de la ley, y es cuando una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. Y una de las manifestaciones que está dentro de este inciso es el derecho de defensa. De hecho, el derecho de defensa es uno de los, digamos, fundamentos más recurridos, amparados en este acápite B, para los recursos de anulación del laudo arbitral. El derecho de defensa es un derecho constitucional, forma parte de los derechos del debido proceso, pero es un derecho constitucional. Y existe el derecho de defensa porque de lo que se trata en materia de motivación es de evitar que exista arbitrariedad en la decisión del tribunal arbitral. Y la forma de probar que no ha habido arbitrariedad es motivando la decisión arbitral. Entonces, la motivación es una garantía de la interdicción de la arbitrariedad. ¿Y por qué queremos interdictar la arbitrariedad? Por dos razones, tanto para el demandante como para el demandado. El demandante, si es que tiene éxito, o la parte que tenga éxito en el arbitraje, necesita legitimar su posición. Y por cierto, la parte que ha perdido necesita saber por qué perdió. Ese por qué debe estar fundado en los méritos del caso y fundado en derecho, si es que es un arbitraje de derecho, y por eso es la motivación. Entonces, el laudo que no tiene motivación está afectado por la sospecha de arbitrariedad y afecta el derecho de defensa, y por eso ese laudo es nulo o puede ser anulado. Entonces, el primer punto sobre el que estamos construyendo, digamos, una solución es que existe una causal que incluye la defensa, el derecho de defensa, y sobre ese derecho de defensa se puede impugnar un laudo por defectos de motivación. Ahora bien, ¿tenemos fuente legal para la motivación? O sea, ¿cuáles son las normas que establecen que debe haber esa motivación? En primer lugar, la propia ley de arbitraje. La ley de arbitraje dice que todo laudo tiene que estar motivado. Lo dice el artículo 56
En el arbitraje nacional, el tribunal arbitral decidirá el fondo de la controversia de acuerdo a derecho, ¿no es cierto? Y todo laudo debe estar motivado. Luego tenemos fuente constitucional, el artículo 139, inciso 5 de la Constitución, sobre garantías, los principios del debido proceso, las garantías de la administración de justicia, contempla la obligación de que toda decisión jurisdiccional sea debidamente motivada. Y finalmente tenemos en materia jurisprudencial como fuente el propio Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, que han desarrollado a través de jurisprudencia que todos conocemos cuáles son los estándares de motivación que deben tener los laudos arbitrales. Entonces, fuente legal tenemos, existe la fuente legal. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para impugnar un laudo arbitral por falta de motivación? Si nosotros nos estamos basando en el inciso B del numeral 1 del artículo 63, tenemos necesariamente que objetar porque la ley nos está pidiendo ese requisito. El artículo 63, inciso 2, dice que cuando el recurso de anulación se va a sustentar en alguna de las causales A, B, C o D, y estamos en la B, hay que reclamar previamente en sede arbitral. Entonces, tenemos la obligación de formular un reclamo y la pregunta es cómo vamos a canalizar ese reclamo, porque lo normal frente a un reclamo del laudo arbitral es recurrir al artículo 58, que es el que establece cuáles son los recursos que se pueden plantear contra el laudo arbitral. Y el artículo 58 contempla 4 recursos: la rectificación, la interpretación, la integración y la exclusión. Sabemos de qué tratan y ahí están explicados en la propia ley de una manera bastante sencilla. Y lo que resulta absolutamente claro es que ninguno de esos recursos tiene por objeto subsanar un defecto de motivación. Ninguno de esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? La parte que considera que tiene que reclamar previamente en sede arbitral contra un laudo que adolece de efectos de motivación, trata de encajar dentro de alguno de estos, recursos el defecto de motivación. Y entonces le plantea al tribunal una interpretación que en la práctica está objetando defecto de motivación, o le plantea una rectificación, o le plantea integración, pero en la realidad de los hechos, ninguno de estos recursos se adecúa a un defecto de motivación, o sea, a impugnar un defecto de motivación. Con lo cual, en la práctica tenemos una paradoja. Por un lado, tenemos que la ley nos exige como requisito para el recurso de anulación que reclamemos previamente ante el tribunal, pero por otro lado, los recursos que la ley franquea para impugnar el laudo en sede arbitral, ninguno de ellos permite o tiene por objeto discutir un tema de motivación del laudo arbitral. Frente a esto, caben dos posibilidades. O asumimos que los recursos del artículo 58 son números clausus, es decir, son los únicos que se pueden plantear contra un laudo arbitral, o asumimos que no son números clausus y por lo tanto hay 4 recursos sin perjuicio de otros más que puedan ser planteados. Si nosotros vamos por la segunda tesis, que puede ser sugestiva, es interesante porque la segunda tesis no solamente nos conduce a la posibilidad de plantearle al propio tribunal un defecto de motivación, sino que estaría habilitando al tribunal a subsanar el defecto de motivación. Y entonces ahí entramos en un terreno de lo más interesante, porque el tribunal, frente a esa situación, eventualmente podría hasta reescribir el laudo para subsanar el defecto de motivación y eventualmente el tribunal estaría actuando correctamente. Primero preguntémonos si es que procedería este recurso ante el propio tribunal, no como simple requisito de procedencia de la anulación que viene más tarde, sino con el verdadero y auténtico propósito de que el tribunal subsane el error, el defecto de motivación, la inexistencia de motivación o motivación aparente. Primero, tenemos un requisito de procedencia. La propia ley nos está diciendo, oye, reclama primero al tribunal antes de ir al Poder Judicial. No fastidies. Si vas a ir al Poder Judicial, primero vas al tribunal. Y si uno va al tribunal, no es solamente para cumplir un requisito, es para que el tribunal pueda subsanar antes de tener que ir al Poder Judicial. Es casi, casi como que uno tiene que tener interés para obrar, para recurrir al Poder Judicial. Y para tener interés para obrar, primero tiene que accionar ante el propio tribunal. La segunda razón, digamos, está en la propia ley. La ley establece en sus disposiciones complementarias que el recurso de anulación es una vía igualmente idónea para proteger derechos constitucionales. Es decir, el mensaje a las partes es, oye,
una vez que hay un laudo arbitral, no te vayas a la acción de amparo, porque el recurso de anulación también sirve para proteger derechos constitucionales. Usa el recurso de anulación y no vayas a la acción de amparo. Entonces, si el recurso de anulación es para proteger derechos constitucionales y el derecho de defensa es un derecho constitucional, entonces, desde luego, yo podría previamente recurrir al tribunal arbitral para hacerle notar que se ha violado mi derecho de defensa sobre la base de que hay un error o un defecto de la motivación. Una tercera razón sería el hecho de que la anulación del laudo tiene por objeto subsanar el defecto. Es decir, si yo recurro al Poder Judicial con un recurso de anulación del laudo por defecto de motivación, la propia ley de arbitraje establece cuál es la consecuencia si es que el laudo se anula. Y la consecuencia es que el proceso se retrotrae a la etapa, al momento en que se vulneró ese derecho de defensa, con la finalidad de que se subsane. En otras palabras, el remedio de un recurso de anulación basado en el inciso B del artículo 63 de la ley, consiste en subsanar el defecto. Entonces podría tener lógica decir, oye, si yo voy a ir al recurso de anulación y recorrer varios meses en ese recurso para que al final, si tengo razón, se subsane, ¿por qué no puedo ir de frente al tribunal arbitral para que subsane y nos ahorramos el recurso de anulación? Suena lógico. No digo que esa sea, digamos, la solución correcta, ¿no es cierto? Básicamente estoy planteando más un problema que soluciones. No tengo definitivamente una solución clara sobre el tema, pero sí debo mencionar que si la solución que plantea la ley en un recurso de anulación es reponer la causa al estado en que se comete la violación con la finalidad de que se subsane, entonces, ¿por qué no subsanar de frente con el tribunal arbitral? Y tenemos una cuarta razón, que son las decisiones complementarias del tribunal arbitral, forman parte del laudo arbitral. Es decir, cuando se plantea recursos contra el laudo arbitral, interpretación, se plantea corrección, etcétera, los recursos del artículo 58 y eventualmente, si es que aceptamos, recursos complementarios, esa decisión que dicta el tribunal arbitral forma parte del laudo arbitral. Si forma parte del laudo arbitral, entonces en principio también podría contener fundamentos. Ahora bien, si nosotros aceptamos esta tesis, estamos abriendo también una puerta bastante peligrosa, porque entonces le estamos dando al tribunal arbitral la posibilidad de subsanar un laudo que era nulo, que no tenía motivos, que no tenía fundamentos, para que los encuentre, y al final el tribunal puede no reaccionar en forma auténtica poniendo los fundamentos que le faltaron, sino tratando de encontrar las razones para justificar una decisión que al fin y al cabo es arbitraria, que es lo que a veces pasa también. Y eso es preocupante, porque no se trata de darle la oportunidad al tribunal de fortalecer un laudo arbitrario. De lo que se trata es de auténticamente subsanar una motivación que debió estar, que no está, por un descuido, pero que no hace gran diferencia, porque si está esa motivación, finalmente la decisión no se mueve. Tendríamos que indicar adicionalmente que existe una limitación importantísima acá, o quizás dos limitaciones importantísimas. La primera es que si vamos a aceptar que el tribunal puede subsanar un defecto de motivación, lo que no puede es cambiar el laudo. No puede decir, ok, me olvidé de analizar esta prueba y ahora que la estoy viendo, bueno, llego a la conclusión de que el contrato no está resuelto. No puede. Pues si ya resolvió que está resuelto, no puede decir luego no está resuelto. ¿Por qué? Porque el laudo es definitivo, es inapelable y lo que puede el tribunal es subsanar, pero no puede modificar. Es primera limitación. Segunda limitación, que el tribunal no puede sacar conejos del sombrero. No puede decir, bueno, entonces ahora voy a motivar lo que me faltaba y coloca argumentos que no han sido materia del contradictorio, porque eso nuevamente vulnera el derecho de defensa. Eso tendría que ser una segunda limitación que tendría que tenerse en cuenta. No tengo claridad sobre este tema. La verdad es que cuando me toca estar del lado de abogado, definitivamente yo planteo el recurso por defecto de motivación cuando corresponde y lo hago por si acaso, pero sin la esperanza real de que el tribunal realmente subsane. Y de hecho, en el 95% de los casos, el tribunal no subsana, simplemente declara improcedente. Y es lo que me toca también cuando soy árbitro, ¿no es cierto? Si me plantean un recurso que trata de encajar en alguno de los recursos del artículo 58, una interpretación, una corrección o una integración, pero que en la práctica está cuestionando la motivación del laudo, le voy a decir que es improcedente. Y porque es verdad, es improcedente. Lo que habría que hacer en todo caso es plantearlo como un recurso autónomo y queda planteada la pregunta, ¿el tribunal puede subsanar ante un recurso de esta naturaleza los defectos de motivación o está hecho, el laudo ya está como está
y por lo tanto, si se le plantea ese recurso, el tribunal no podría y no quedaría otro remedio que recurrir al recurso de anulación. Dejo planteado el tema. Gracias. Gracias, doctor Ferrando. Bueno, de hecho, lo que usted señala es algo que todos también lo vemos en la cancha, ¿no? Efectivamente, también, y hay que verlo desde dos perspectivas, desde el árbitro y desde el litigante, porque cuando uno es árbitro, lo que busca precisamente es evitar pues, que le planteen anulaciones de lado o se tumben su lado. Entonces, frente al tema de falta de motivación, si les plantean un recurso o algo pues, que no está previsto en los mecanismos del artículo 58, yo creo que sí valdría la pena, no solamente el decir improcedente, porque no puedes, no se encasilla en ninguno de estos procedimientos, sino también, sí, claro, vamos, no va a cambiar el sentido del laudo, pues motivar y decir efectivamente con relación a tus temores sobre debida motivación, y sin caso creo que es necesario, sí, pues, y subsano, y digo ya, en cuanto a eso que te queda la duda, aquí está, y ya no hay afectación al debido proceso, no hay afectación al derecho de defensa, yo lo plantearía de esa manera, siendo uno árbitro, ¿no? No simplemente quedarnos en el tema de que es improcedente porque no está dentro de esto de las causales. Y desde el otro lado, también pues vale la pena tener en cuenta pues que cuando uno es litigante, claro, todo el mundo tiene derecho al pataleo, a nadie le gusta un laudo pues que no le da la razón a uno, pero también pues viene el tema de buena fe, ¿por qué no planteaste en todo caso pues si tú crees que han vulnerado tu derecho a motivación, ¿por qué no lo planteas dentro del mismo tribunal arbitral para que ellos mismos vean de qué manera pues responder a tus inquietudes frente a un error de debida motivación? Y no quedarse o guardarse pues esa carta y recién plantearla el Poder Judicial, ¿no? O sea, son dos cosas que tenemos que tener en cuenta y que efectivamente pues no hay un axioma de por medio. Ahora, para continuar, nos toca conversar con Luis Miguel Manrique, que también tenemos otro plato importante en nuestro menú, y en este caso, él lo que nos va a conversar es sobre si se debe exigir un estándar de motivación a los laudos arbitrales en todos los casos, y si esto es así, ¿cuál sería dicho estándar de motivación exigible? Luis Miguel, te dejamos contigo. Muchas gracias, Kepler. Bueno, y muchas gracias al IPA por la invitación y por siempre fomentar ese tipo de eventos que terminan siendo sumamente interesantes para intercambio de ideas, a Kepler por moderar y a ustedes, doctores, por tan interesante panel que estamos teniendo para poder discutir sobre las causalidades de anulación del laudo. Y bueno, ya entrando al tema del que me ha tocado hablar, sobre si es que se debe o no exigir un estándar de motivación en los laudos arbitrales, en principio quisiera comentar de que debemos de tener presente que el recurso a anulación del laudo, por la naturaleza del proceso arbitral, resulta un recurso excepcional, pues lo que buscan las partes es que el tribunal arbitral sea quien resuelva la controversia que ha sido sometida al propio tribunal arbitral, y que dicha decisión sea firme, vinculante entre las partes y ejecutable. Es por eso, por esa situación de la excepcionalidad del recurso de anulación del laudo, que las causales de anulación del laudo establecidas en el artículo 63 son taxativas, y también tenemos que tener presente que el artículo 62 de la ley de arbitraje señala también que los órganos jurisdiccionales se encuentran prohibidos de pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones que ha expuesto el tribunal arbitral. Es decir, la decisión del legislador ha sido de que el Poder Judicial, cuando tenga que hacer una revisión de un laudo arbitral a través de un recurso de anulación del laudo, no entre a analizar las cuestiones de fondo del propio laudo arbitral. Y esto en atención al propio sustento de la naturaleza del proceso arbitral, que es la autonomía y la voluntad de las partes. Ahora, y como hemos visto, de acuerdo a lo que han estado comentando tanto Kepler, Daniel, como el doctor Ferrando, lo cierto es que una de las causales de anulación mayormente alegadas es el cuestionamiento del laudo alegando que esta contendría una indebida motivación. Y creo yo que la razón de ello es que todo laudo arbitral, si se revisa con detenimiento, podría mejorarse. O sea, toda labor humana siempre podrá ser perfeccionada. Por lo que, respecto al laudo, si se analiza con detenimiento, se podría encontrar de que
Thalía pudo haber tenido un análisis más riguroso o que tal punto pudo tener una explicación con un mayor detenimiento, lo que podría llevar a que se pueda tratar de alegar de que existiría algún tipo de efecto de motivación. Lo que nos lleva a consultarnos si es que existe un estándar de motivación de los laudos y cuál es este estándar que se le debe exigir. Pero para resolver estas consultas creo de que debemos hacer una diferencia entre dos tipos de laudo. Primero, los laudos que se pronuncian sobre la jurisdicción arbitral, es decir, aquellos laudos que analizan si existe o no existe un convenio arbitral. Y por otro lado, los laudos que se pronuncian sobre el fondo de la controversia. En primer término, en los laudos que se pronuncian sobre la jurisdicción arbitral, considero que la labor del Poder Judicial, en caso se interponga un recurso de anulación del laudo contra dicho tipo de laudos, dependerá de lo que alegue la parte en el propio recurso de anulación. Es decir, si la parte que interpone un recurso de anulación contra un laudo que se pronuncia sobre la jurisdicción arbitral ha alegado que no existe una debida motivación, pues la labor en ese punto de la sala comercial será efectuar un análisis de la estructura y la motivación, que es a lo que me voy a referir en un momento, pero entendiendo como estructura y la motivación y no los consideran los mismos. Por otro lado, sí, lo que se alega en el recurso de anulación es que no existe convenio arbitral. Yo creo que en ese sentido el Poder Judicial sí tendrá que hacer un análisis del fondo de lo resuelto por el Tribunal Arbitral para determinar si en efecto existe o no un convenio arbitral, lo que llevará necesariamente a que se revise el fondo y las premisas del Tribunal Arbitral. Ahora, por otro lado, en lo relativo a los laudos que se pronuncian sobre el fondo de la controversia, es decir, los que resuelven la controversia en sí, se debe tener presente que las partes que acuerdan solucionar sus controversias en una vía distinta a la judicial y optan por el poder arbitral, han aceptado someterse a la decisión de los árbitros, por lo cual no puede ser materia de revisión en sede judicial los criterios o interpretaciones que han sido esbozados por el propio tribunal arbitral en el laudo, ni siquiera si se ha solicitado por la parte que interpone el recurso de anulación, porque al haberse celebrado el convenio arbitral, las partes que han pactado este convenio arbitral han sustraído la competencia de la jurisdicción ordinaria para que resuelva su controversia un tribunal arbitral. Por lo que no creo que sea, no correspondería que en el Poder Judicial se entre a analizar el fondo de lo resuelto por un tribunal arbitral. Eso lo ha señalado también así la ley de arbitraje. Entonces, debemos entender que mediante un recurso de anulación del laudo, por defecto de motivación, lo que si bien se podría pretender cuestionar es que el laudo no ha cumplido con analizar todos adecuadamente las alegaciones de cada una de las partes o que no ha habido una correcta valoración de las pruebas, lo cierto es que este defecto de motivación debe ser limitado al análisis de la forma del razonamiento del laudo, sin ingresar a calificar las valoraciones o criterios que haya utilizado los propios árbitros para resolver la controversia. Pues lo que se va a buscar resguardar es que el laudo no se hayan cometido abusos o arbitrariedades, como comentaba el doctor Ferrando. Entonces, la consulta ¿cómo es que se debe determinar si es que un laudo está debidamente motivado o no? Y creo que es lo que muchas veces se ha hecho, seguirse el estándar establecido por el Tribunal Constitucional en sus distintas sentencias y sobre la base de eso determinar que señalar que un laudo estará debidamente motivado en la medida de que no incurra en una motivación aparente, falta de motivación, deficiencia en la motivación insuficiente o sustancialmente incongruente. Pero creo de que acá hay un problema, porque el proceder de un tribunal arbitral, de un árbitro, y su razonamiento y la forma de la explicación de este no es similar al de un juez. Un árbitro no es un juez. Entonces el problema que surge es que no se ha establecido claramente criterios o guías para determinar cuándo un laudo está correctamente emitido. Esta zona de análisis de motivación del laudo considero que es un tanto
gris donde los criterios o guías para el análisis de un laudo no pueden fijarse todos a rajatabla en todos los casos. Entonces, lo que quisiera proponer son una serie de criterios o guías que creo que deben ser tomados en cuenta para determinar cuándo un laudo está bien o no emitido. Lo primero, que ya lo comenté, que creo que debe tomarse en consideración es que los árbitros no son jueces y que, por lo tanto, la forma de motivación de un laudo o de sustentación de la postura de un árbitro no necesariamente va a compartir la misma estructura y las mismas características que podría seguir un juez. Más aún, un juez peruano. Este incluso cobra mayor relevancia si se toma en consideración la voluntad de las partes al momento de la elección del tribunal arbitral. Por ejemplo, imaginemos un tribunal arbitral que esté conformado por árbitros extranjeros de distintas jurisdicciones y con culturas jurídicas completamente distintas a la cultura peruana. La consecuencia de ello es que podríamos tener un laudo que en su estructura y en sus características no necesariamente coincida con lo que podría ser un fallo correctamente emitido para un juez peruano, lo que nos lleva a la idea inicial que les comentaba, de que el estándar de un juez de una sentencia judicial no puede ser el estándar de un laudo arbitral. Es decir, que si se analiza un laudo, se debe tomar en cuenta cuál ha sido la voluntad de las partes al momento de elegir el tribunal arbitral y verificar si al momento de que se le exija alguna característica que no necesariamente esté contenida en el laudo arbitral, no se esté con ello quebrantando ni desnaturalizando la voluntad de las partes ni el propio arbitraje. Otro punto que considero que se debe tener en cuenta cuando se analiza un laudo arbitral es la argumentación que está contenida en el laudo. Y verificar si es que este tiene un razonamiento adecuado, pero al verificar que existe un razonamiento adecuado, me refiero a la forma del razonamiento, a la forma y la motivación, no a las premisas. Es decir, verificar si es que tiene una estructura, si es que hay una serie de explicación de las premisas para que se llegue a una consecuencia jurídica, pero sin entrar a analizar esas premisas a detalles, porque la verificación de esas premisas a detalles podría implicar la calificación del fondo del laudo, lo que en realidad no corresponde que se hiciese. Y otro punto de que tiene que tomarse en consideración, que creo yo, y en el cual tenemos que tener bastante cuidado, es que el análisis de las premisas de las que parte el tribunal para la emisión de un laudo necesariamente podrían llevarnos a efectuar un análisis de la valoración de la prueba que efectuó el tribunal arbitral. Y este punto, como lo comentaba, tenemos que tener bastante cuidado, pues existe una línea muy delgada entre el análisis de la motivación como estructura de la motivación del laudo y el análisis de la valoración de las pruebas. Esto segundo es algo en lo que considero que no se debería entrar. Es una esfera en la que solo únicamente deberían poder moverse, desplazarse y opinar y analizar al respecto el propio tribunal arbitral, no el poder judicial vía un recurso de anulación del laudo. Entonces, el estándar probatorio que debe seguirse en materia arbitral es en realidad un punto de que deberá analizarse también desde un punto meramente estructural, de forma verificando si se está señalando todas aquellas premisas que han llevado al tribunal arbitral a llegar a determinada conclusión. Sobre la base de estas ideas, una duda que surge es si los defectos de motivación deben ser denunciados en el arbitraje. En este punto coincido con el doctor Fernando que, o sea, definitivamente debe tratarse de corregirse a través del mismo, en el mismo proceso arbitral, todo defecto que pueda ser subsanable. Y planteo una consulta, que es un tema importante que un poco está entrando a nuestro sistema nacional, que es el escrutinio del laudo. El AMCHAM no hace mucho ha modificado su reglamento arbitral y ha incluido la figura del escrutinio de un modo similar a como lo hace la ICC.
y esto podría llevar si, probablemente a laudos que estén que contengan una motivación, una mayor motivación. Sin embargo, el AmCham no ha señalado cuáles son las consecuencias que se tendría si es que no se acogen sus recomendaciones. Pero creo de que esto termina siendo un punto importante que podría generar a futuro con modificaciones y mayor debate a que contemos con laudos que estén mejor motivados, y con eso de repente se podría cerrar la puerta a que se interponga tantos recursos a la anulación alegando de que estos incurran en una indebida motivación. Muchas gracias, Luis. Ahora nos toca conversar con Sergio y él nos va a desarrollar la idea de la recusación como consecuencia de la anulación de los laudos por debida motivación. Hola, Sergio, ¿qué nos puedes decir sobre el particular? ¿Qué tal, Kepler? Muchas gracias. Antes que nada, agradecerle a los señores del IPA y a los ponentes con los que comparto mesa por haber depositado la confianza, a pesar de la juventud que tengo en esta oportunidad. Voy a compartir pantalla solo para mostrar un PowerPoint que he podido elaborar. No sé si se puede ver, me puedes confirmar si se ve. Correcto. Vamos a hablar un poco respecto a la recusación como consecuencia de la anulación de laudos por indebida motivación. Y sí, a lo largo de la mesa hemos podido conversar mucho respecto a la indebida motivación. En esta ponencia yo pretendo acotar un poco más al tema de la consecuencia de la anulación y el tratamiento que se le ha dado al laudo arbitral anulado al momento del reenvío. Y las en atención a las modificaciones normativas que hemos tenido en el Perú, ¿no? Y que han determinado ciertas consecuencias respecto a los árbitros que emiten un laudo que es anulado por esta causa. Entonces veamos, ¿cuál es la consecuencia natural por la anulación de un laudo arbitral por indebida motivación? Primero, reenvío por parte del Poder Judicial al Tribunal Arbitral para que vuelva a expedir una decisión motivada a ojos de esta Corte. Sin embargo, hay que analizar que las consecuencias, como de las últimas incorporaciones que se han dado a la ley de arbitraje peruana, como consecuencia del decreto de urgencia 020-2020, nos han llevado a plantearnos una pregunta, y es si es posible recusar a los miembros del tribunal arbitral o al árbitro que emitió un laudo por un laudo anulado a consecuencia de una indebida motivación. Como consecuencia de ello, vamos a analizar esta recusación o qué pasaría si es que se da esta recusación de laudo por indebida motivación en un arbitraje entre privados y en donde el Estado peruano es parte. En primer lugar, ¿qué pasaría si es que esta recusación se diera en un arbitraje entre privados? Usualmente, la gran mayoría de árbitros ante una recusación opta por renunciar al cargo encomendado. Sin embargo, existen otros profesionales que también, al ver esta recusación, deciden absolverla y deciden oponerse a la misma y se mantienen en el caso. Sin embargo, en este caso lo lógico es que se declare improcedente esa recusación, porque no existe un artículo en la ley de arbitraje que pueda decirnos o pueda manifestar que hay una previsión para una fundabilidad de la recusación ante una indebida motivación del laudo arbitral. Veamos ahora qué pasaba ahora como en el escenario de los arbitrajes donde el Estado es parte. Antes, el escenario era muy parecido a los casos entre los privados, dado que no había una disposición objetiva de la indebida motivación como causal de recusación, las mismas se resolvían como improcedentes. Sin embargo, con la emisión del decreto de urgencia 020-2020, se da una modificación al artículo 65 de la ley de arbitraje y dice lo siguiente. En los arbitrajes en los que interviene como parte el Estado peruano, cualquiera de las partes está facultada a solicitar la sustitución. Esta es una palabra que quiero acotar porque después vamos a tocar el tema de qué significa sustitución o a qué se refiere, del árbitro, el árbitro que designó, siguiendo las mismas reglas que determinaron su designación. O en su caso, solicitar la recusación del árbitro o árbitro que emitieron el laudo anulado. En dicho supuesto, se habilita el plazo para plantear recusación sin admitir norma o pacto en contrario. Con esta modificación, ¿qué nos están tratando de decir? Que ya no se podría declarar improcedente una recusación por una indebida motivación en el laudo arbitral. Ahora, ya tendríamos que ver un poco más adentro de esto. Tendríamos que ver el fondo de la recusación. Porque ya hay una causal que prevé que se puede recusar un árbitro al haber emitido un laudo que fue anulado. Hagamos un exégesis del artículo, que nos va a mostrar con meridiana claridad que existen algunas deficiencias en la creación de este artículo. Partamos de la primera, leyendo el artículo 65 de manera muy pormenorizada. En los arbitrajes en los que interviene como parte el Estado peruano, vamos a esa primera frase.
no hay una distinción entre qué tipo de arbitraje estamos hablando. Entonces, podríamos decir que esto involucra arbitrajes en contratación pública, bajo la ley de contrataciones con el Estado, arbitrajes en obras por impuesto, arbitrajes en APPs, porque no se hace un distinto. Cualquiera de las partes está facultada a solicitar la sustitución del árbitro a árbitra que designó, siguiendo las mismas reglas que determinaron su designación. Cualquiera de las partes, es decir, entidad o contratista, podría solicitar esta sustitución o recusación de los árbitros que emitieron el laudo. Pero la pregunta es, ¿qué es sustitución? ¿Bajo qué título debemos entender esta sustitución? Porque en la ley de arbitraje no hay un desarrollo expreso de qué es sustitución. ¿Es remoción? Creería que no. La recusación tampoco podría ser porque el propio artículo hace la distinción. Entonces, ¿qué debemos entender por sustitución? Sin duda es una incógnita en este artículo a qué se refiere o cuál fue la intención del legislador al decir la palabra sustitución. Es un tema que no queda claro. Pasemos. O en su caso, solicitar la recusación del árbitro u árbitros que emitieron el laudo anulado. ¿A qué se refiere con laudo anulado? ¿A un laudo totalmente anulado o a una anulación parcial? Si nos ceñimos a una interpretación literal, tendríamos que decir al laudo totalmente anulado. Entonces hay que ser muy claros en que hay ciertas precisiones que merecen ser realizadas en este artículo. Y finalmente, en dicho supuesto, se habilita el plazo para plantear recusación sin admitir norma o pacto en contrario. Ahí se habla ya de una disposición automática del cómputo de plazo para plantear la recusación. Veamos entonces ahora cómo es que debemos agregar el concepto de recusación y el tema de la anulación del laudo por indebida motivación. ¿Cuál es el objeto de una recusación? En primer lugar, queda claro que la recusación es aquel acto, procedimiento en virtud del cual se solicita el apartamiento de un árbitro del conocimiento de la controversia como juzgador al existir dudas razonadas respecto a su independencia o imparcialidad. Y la independencia, claro está, es ese deber de ejercer las funciones con autonomía, libertad y sin tener ninguna vinculación con las partes, sea personal, profesional o comercial, que puede incidir directa o indirectamente con su decisión. Y la imparcialidad es un criterio más subjetivo, donde se debe evitar esta conducta o juicio subjetivo que de forma directa o indirecta los orienta a tomar una decisión con algún tipo de preferencia respecto a alguna de las partes. Ese es el objeto de la recusación, es decir, la cualificación del árbitro como una persona, un sujeto independiente e imparcial respecto de las partes. Ahora veamos qué es la anulación por indebida motivación, ¿no? La anulación por indebida motivación, como lo hemos tratado a lo largo de la mesa, es esa declaración de invalidez del laudo al no contar con el desarrollo lógico necesario para poder explicar la razón de cómo es que el juzgador llega a una decisión, ¿no? Y esta indebida motivación se puede dar de diversas maneras. La inexistencia de motivación, la motivación aparente, la falta de motivación interna, motivación deficiencia en la motivación externa, motivación insuficiente, distintas razones que nos llevan a un punto final que es la indebida motivación. Pero todos estos supuestos nos llevan a una pregunta cuando se plantea la recusación por esta causal. ¿Existe una relación directa, clara, entre la indebida motivación y la falta de independencia o ausencia de imparcialidad? Veamos, la decisión respecto a la recusación no busca analizar si el laudo arbitral está debidamente motivado o no, porque ese no es el fundamento de esta recusación. Lo que se busca evidenciar es que la indebida motivación del laudo tiene que ser una prueba fehaciente de la falta de independencia o imparcialidad del árbitro, en este caso de imparcialidad. Y ahí lo que hay que analizar es si toda motivación o todo laudo con indebida motivación, todo laudo demuestra una duda razonable respecto a la falta de independencia o imparcialidad del árbitro. A mi opinión, creería que no, y hay que ser mucho más acuciosos en esa revisión de la recusación planteada en ese extremo. Hay que ser mucho más específicos. ¿Cómo es que se suele plantear este tipo de recusaciones? La recusación se tramita ante el órgano que ha designado este árbitro. Y estas partes, las partes que suelen usar este tipo de recusaciones, ¿no?, la justifican en el hecho de que como la judicatura ha anulado el laudo, por no estar debidamente motivada, ello ya constituye un sustento suficiente como para poder dudar razonablemente de la imparcialidad del árbitro. Sin embargo, ¿eso es cierto? ¿Es correcto eso? De hecho, existen casos, he tenido la oportunidad de ver algún caso en el que se ha planteado eso, porque alegando que como se ha descalificado el laudo, porque no cuenta con una motivación o un íter lógico suficiente, demostraba con esa falta de íter lógico, con esa falta de desarrollo lógico,
que el árbitro estaba siendo parcial con una de las partes y por ende tenía que ser recusado. Sin embargo, ello tiene que tener un análisis muy profundo, porque no son cosas, no son aspectos que van de la mano. Entonces vamos a responder algunas preguntas. En primer lugar, todo el árbitro arbitral anulado que tenga una recusación por indebida motivación del árbitro, ¿debe ser declarada fundada? A parecer de suscrito, no. Pues, como hemos desarrollado, la indebida motivación no refleja en sí misma y de forma manifiesta el quebrantamiento de las reglas de independencia e imparcialidad. Acá ya estamos hablando de que la indebida motivación puede ser un defecto que está visto, como bien lo dijo Luis Miguel, a ojos de un tercero. El criterio o el estándar de motivación de un juez, que es el que analiza la supuesta indebida motivación, no es el mismo que va a tener un árbitro. Y eso no implica en sí una falta de independencia o imparcialidad o una intención de beneficiar a alguna de las partes por parte del árbitro que emitió ese laudo. Asimismo, habría que preguntarse si puede haber un estándar objetivo por un laudo arbitral anulado por indebida motivación. A parecer de suscrito, creo que no. Yo creo que la indebida motivación es un criterio subjetivo. Y en ese sentido, el análisis de la configuración de las causales debe revisarse bajo una óptica distinta. Incluso con una adicional. Y es que se tiene que hacer ese ejercicio mental de vincular la indebida motivación y que esta indebida motivación demuestre que esa actitud, ese acto de no fundamentar ha sido con la intención de beneficiar a alguna de las partes para poder declarar fundada esa recusación. Entonces tiene que haber un esfuerzo adicional que no esté expresado con la sola configuración o con la sola determinación de la anulación del laudo por indebida motivación. Creo que se tiene que hacer un esfuerzo adicional en este causal de recusación, ¿no? La principal recomendación que el suscrito propone respecto a la interpretación de este artículo para no dejarlo en el aire, porque evidentemente demuestra cierto desacierto por parte del legislador, es que este análisis se tiene que hacer caso por caso. No puede haber un criterio objetivo, porque quien resuelva la recusación debe analizar si es que esa indebida motivación manifiesta de manera evidente, tangible, esa duda razonable respecto a la falta de independencia o imparcialidad del árbitro recusado. Entonces hay que ser muy concisos en eso. Y para ello vamos a llegar a algunas conclusiones que me permitan cerrar un poco el discurso. Existe una relación directa, quiero ser conciso en eso, directa entre la recusación y la indebida motivación. Yo creería que no. Tiene que haber un análisis, un desarrollo para ello. ¿Toda recusación contra los árbitros que pidieron un laudo arbitral anulado por la indebida motivación debe ser declarada fundada? No. Porque el hecho de que exista una indebida motivación, un defecto en la motivación o un error en la motivación, no determina que el árbitro haya quebrantado su deber de imparcialidad. Y finalmente, ¿existe un estándar objetivo para determinar esta indebida motivación? Al parecer de suscrito, tampoco. Por eso es que hay que ser sumamente cautelosos con el análisis de este tipo de recusaciones que van a comenzar a surgir en virtud de la expedición del decreto de urgencia 020-2020, ¿no? Y se debe verificar que esta indebida motivación demuestre o tenga una vinculación con la falta de imparcialidad del árbitro o los árbitros recusados. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Ahora, sin más, vamos a pasar a conversar con el doctor Aramburú, que nos va a desarrollar la idea respecto a la anulación de laudos de conciencia, para terminar este menú con un gran postre. Bueno, muchas gracias a Lipa, a Carlos, a José, a todos. La verdad es que Lipa está haciendo una labor extraordinaria en temas de arbitraje. Y sí, me tocaba ese tema, pero creo que como soy el último, voy a tratar otro tema. Me voy a pasear un poco por lo que ha dicho Enrique, por lo que ha dicho Daniel, por lo que han dicho todos, y voy a concluir con el laudo de conciencia. Voy a comenzar hablando se habló de la subsanación de la motivación o de la falta de motivación. Y a mí me parece súper interesante, hay un artículo en la ley de arbitraje, que es el artículo 64, inciso 4, que la verdad es que no sé cómo funciona, pero dice lo siguiente: vencido el plazo para absolver el traslado, se señalará la fecha para la vista a la causa, dentro de los 20 días siguientes. En la vista de la causa, la Corte Superior competente podrá suspender las actuaciones arbitrales judiciales por un plazo no mayor de 6 meses,
a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a criterio de los árbitros elimine las causales alegadas para el recurso de anulación. Señores, se puede. Puede. La misma sala puede suspender el proceso de anulación, devolver el laudo a los árbitros y decirles corrijan. Se puede, ahí está. Entonces, la verdad es que no sé cómo funciona, yo nunca lo he visto, pero lo suelto porque de alguna manera la ley lo permite. Segundo, que es sumamente interesante, yo discrepo con el doctor Tafur, abiertamente. Creo que la motivación indebida no es causal de anulación del laudo. Creo que la causal de anulación del laudo única y exclusivamente es la falta de motivación. El error en motivación, la motivación aparente es falta de motivación, definitivamente. Pero la falta de motivación, no el error en la motivación, no la motivación mala, no la motivación mal hecha. ¿Por qué? Porque mal hecha hay que tener mucho cuidado cuando se señala eso. Porque cuando uno elige un árbitro, elige lo que quiere que motiven. Si yo pongo a un ingeniero como árbitro, pues estoy diciéndole cómo quiero que me motive. Y yo puedo poner árbitros ingenieros en arbitraje de derecho en el Perú. La ley lo permite. Entonces, ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado. Y yo considero que la causal de anulación es la falta de motivación. Peso, tamaño, longitud, citas, leyes, idiomas del laudo no es causal de anulación. Que un laudo no tenga todas las citas jurídicas que pudiera tenerse no es causal de anulación. Pero ojo, causal de anulación tampoco es la falta de motivación necesariamente, porque en el Perú se puede pactar no motivar los laudos arbitrales. Está en el artículo 56, si no me equivoco, de la ley de arbitraje, donde se señala expresamente que las partes pueden pactar no motivar, que el laudo no sea motivado. Estoy de acuerdo, puede ser rarísimo, puede ser, no sé, creo que no existe prácticamente, pero es una posibilidad. El único laudo no motivado que es válidamente no motivado es aquel laudo que proviene de una transacción, porque evidentemente las partes pueden tener unas ideas diferentes a las que tenía el tribunal arbitral y el tribunal puede no coincidir, pero si le piden que le dé forma de laudo a la transacción, pues emitirá los criterios o los fundamentos que tenga la transacción y con eso tendrá la motivación o los criterios para emitir un laudo que podrá o no llamarse motivación. Ahora bien, entrando un poquito a lo que es arbitraje de conciencia, que es el patito feo del arbitraje, ¿no? El arbitraje de conciencia está olvidado últimamente, antes era la regla, hoy es el defecto. Pero el arbitraje de conciencia también existe. Y si no me equivoco, también aquí sí voy a coincidir con, creo que fue no me acuerdo quién dijo, que dijo que el estándar de motivación arbitral no es el mismo que el estándar de motivación judicial, y coincido plenamente, porque además hay no solamente laudos parciales que ponen fin a un cuestionamiento sobre competencia, sino también hay laudos de conciencia, en los cuales, no vamos a entrar en esta polémica en este momento, pero en los cuales se puede fallar incluso contra la ley. Incluso contra la ley. Entonces, ¿cuál es el estándar de motivación? Pues será distinto. Y no estamos hablando de que un laudo de conciencia no sea, entre comillas, un acto jurisdiccional. Tampoco voy a discutir si es un acto de jurisdiccional el laudo arbitral, no obstante que en nuestra Constitución así está reconocido, y bien por eso. Pero, en realidad, el laudo de conciencia es tan laudo como el laudo de derecho. Y al ser tan laudo como el laudo de derecho, bueno, tiene los mismos efectos, pero puede no sustentarse en la ley. Y puede ir contra la ley. Contra la ley. Hay toda una teoría y discusión jurídica, en algún momento podemos discutir de eso, pero el laudo de conciencia, en mi opinión, puede ir contra la ley. Entonces, tenemos una gran diferencia. Tenemos una gran diferencia en saber qué vamos a motivar y cómo vamos a motivar. Estamos claros, entonces, de que la motivación en arbitraje no puede ser igual que la motivación en el Poder Judicial. La razón fundamental es porque el arbitraje no es solamente el arbitraje de derecho, también hay arbitraje de conciencia y definitivamente la motivación no va a ser la misma. Entonces, si comenzamos a ver todo lo que ocurre y vemos que incluso se puede pactar contra la motivación, vamos a ver que si bien existe un contenido constitucional de la motivación válido, también en el mundo arbitral
hay un componente que tiene que ver con la autonomía de la voluntad de las partes. No solo porque el arbitraje se puede renunciar a la motivación, sino porque como podemos pactar a un tipo de arbitraje, podemos elegir el tipo de árbitros que queremos, podemos elegir las profesiones de los mismos, y podemos eventualmente renunciar a la motivación. Entonces quiere decir que en el arbitraje, la motivación, que no es igual a la motivación judicial, tiene un componente muy importante en la autonomía de la voluntad de las partes. No es lo mismo yo escoger árbitros abogados que escoger árbitros ingenieros. Y ni siquiera tengo que llamarlo arbitraje de conciencia o arbitraje de derecho. Basta que yo ponga ingenieros en un tribunal para que la motivación ante el mismo procedimiento, ante el mismo arbitraje, ante el mismo caso, sea completamente distinta a la que va a utilizar un tribunal compuesto por abogados. No quiero decir que el resultado sea distinto. De repente el resultado va a ser el mismo. Pero la manera de llegar al resultado y la manera de sostener la posición para llegar al resultado probablemente sea muy distinta. Por lo tanto, la motivación en ambos casos va a ser distinta. Entonces, en los arbitrajes de conciencia tenemos que se van a resolver controversias y se van a resolver controversias que pueden tener un sustento jurídico, posiblemente. Como acuérdense que la primera ley de arbitraje, la 25935, no me acuerdo si la 25935 o la 26572, creo que fue la segunda, establecía que el arbitraje de conciencia era el arbitraje por defecto. Entonces, en los arbitrajes de conciencia, yo no puedo utilizar la misma vara para medir una motivación que la que utilizo para medir una sentencia. Por lo tanto, los precedentes constitucionales que se utilizan para medir la motivación en un proceso judicial no pueden ser aplicados a los arbitrajes de conciencia. Podrán de repente tener cierto grado de movilidad dentro de un arbitraje de derecho, pero definitivamente no se pueden aplicar un arbitraje de conciencia en el cual puede ser que los árbitros ni siquiera sean abogados, o tengamos una combinación de profesionales de distintas ramas e incluso un abogado. Entonces vamos a tener un laudo que de repente es más técnico que jurídico, que de repente es más fáctico que legal, y por tanto el nivel de motivación puede no ser el mismo. ¿Qué es motivar entonces en un arbitraje de conciencia? Pues es explicar de manera ordenada cómo llego a una conclusión. Definitivamente, de manera ordenada, coherente, lógica, y yo tengo que partir de una premisa y llegar a una conclusión válida, porque lo contrario sí sería una motivación aparente. O sea, yo inventarme una motivación que no tiene nada que ver con el caso, con los hechos y con el resultado, pues no es motivación, porque eso es motivación aparente. Pero si es que tenemos una motivación pequeña, pero de repente justificada y de repente suficiente, motivación es. Lo que va a ocurrir, y por favor mírenlo, cuando existe un laudo donde existen ingenieros y economistas y no abogados, el laudo tiene la mitad de tamaño que un laudo donde existen abogados. Y la motivación no es que sea menos buena, es distinta. Y nosotros abogados podremos no estar acostumbrados a analizar ese tipo de motivaciones o entenderlas, pero no por ello son menos motivaciones. Se habló de cuando los árbitros son extranjeros. Correcto, pero no se pensó cuando los árbitros no son abogados. Y la situación es más crítica, porque un abogado extranjero va a sustentarse en la ley y va a tener un argumento lógico legal que de alguna manera se va a entender en un mundo judicial. Pero un ingeniero puede tener una motivación o puede motivar un laudo de una manera absolutamente técnica, no legal, que de repente en el mundo judicial suena extraño o suena carente de motivación cuando en realidad no lo es. Más crítico aún cuando en los arbitrajes de conciencia, como he dicho, se puede fallar contra la ley. Sé que hay gente que cree que no, que se puede ir más allá de la ley. Yo considero que se puede ir contra la ley. He tenido laudos en los cuales he fallado contra la ley sin ningún problema. Y la verdad es que cuando, claro, cuando se puede, ¿no? No en todos, pero hay casos en los cuales la ley genera un candado en el cual no hay salida y se tiene que buscar una solución. Pero en realidad, para eso está el arbitraje de conciencia, para ir más allá de lo que las normas establecen. Ahora bien, respecto de las causales de anulación,
y sé que nos hemos pasado bastante del tiempo. Voy a terminar con esto. Yo creo que el artículo 63 de la ley ha querido ser un artículo numerus clausus. Y soy consciente de que el artículo, perdón, que el inciso que se refiere a la defensa, que no ha podido la parte hacer valer su derecho de defensa, tiene un alto porcentaje o un gran contenido constitucional. Y soy consciente de que por esa razón es que existe este tipo de o estas anulaciones. Pero sí creo que no es una mala idea que de repente se establezca que la falta de motivación pueda ser una causal de anulación del laudo, pero la falta de motivación, y que se regule qué es la falta de motivación. Porque la verdad es que tenemos casos en los cuales se han anulado laudos porque a la sala no le gustó cómo motivó el tribunal, pero eso no quiere decir que haya habido falta de motivación. O que no le gustó cómo valoró la prueba, pero eso no quiere decir que haya habido falta de motivación. Entonces, la verdad es que el tema de la falta de motivación, de la anulación por falta de motivación, que es lo que más, o es la causal más utilizada, sí, efectivamente, tal vez daría para explayarnos solamente un congreso de eso. Pero también hay que mirarlo con mucho cuidado, porque la falta de motivación en un arbitraje de conciencia no necesariamente es lo mismo que la falta de motivación, vista desde el punto de vista de un juez, que la falta de motivación en un arbitraje de derecho. Porque el análisis y lo que se señala y cómo se sustenta una posición en un caso y otro son totalmente diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Diego. Señores, les agradezco su tiempo. Disculpen que nos hayamos pasado las disculpas del caso a nuestros compañeros del próximo panel. Y esperemos, pues, tener otra oportunidad para seguir hablando sobre este tema tan, tan interesante. Nuevamente, muchas gracias a Lipa. Y los dejo, pues, con tremendo panel también que se viene a continuación. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Participaciones. Y sin más, le damos la bienvenida al segundo panel, el cual le pedimos las disculpas del caso por la demora. Les pediría que por favor puedan ir activando su cámara para poder dar inicio. El día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Triveño Daza, quien nos va a apoyar en la moderación, el doctor Rodolfo Miranda del estudio Miro Quesada y Miranda, el doctor Rodolfo Núñez del estudio Amprimo Fluri Barbosa y Rodríguez Abogados, y el día de hoy el doctor Daniel Triveño nos va a apoyar con la moderación. El doctor es abogado y árbitro egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en gerencia pública por la Universidad Continental, así como estudios de posgrado en Derecho de la Construcción, Gestión de Obras Públicas, Diseño y Gestión de Proyectos Viales, Estructuración, Regulación de APPs en Infraestructura, Arbitraje Internacional y Inversiones, Junta de Resolución de Disputas en el Sector de Construcción y Gestión de Contratos Colaborativos en Construcción. Además es consultor, asesor, docente universitario y árbitro. Doctor, le doy el uso de la palabra para que pueda moderar la presente mesa. Bien, muchas gracias, Valeria. Bueno, buenas noches con todos los presentes, con los que están conectados en esta oportunidad. Bueno, estamos conformando en esta ocasión una mesa, un panel pequeño, ¿no? Con el doctor Rodolfo Núñez y con el doctor Rodolfo Miranda. Sí, entonces, bueno, en esta ocasión vamos a tratar de hacer algo rápido, pero bastante, bastante funcional para los fines del caso. La mesa que tenemos asignada va a tratar sobre la temática siguiente: el convenio arbitral y los criterios para solicitar la incorporación de una parte no signataria. O sea, en otras palabras, cómo extender el convenio arbitral a alguien que no lo ha firmado, ¿no? Esa es una temática bastante interesante y que tiene bastante tiempo de vigencia en nuestro ámbito, en nuestra latitud. Así que, bueno, digamos, tengo el placer y el gusto de compartir esta mesa con dos expositores bastante buenos. Bueno, digamos, voy a presentar a los expositores, a los copanelistas, ¿no es cierto?, en esta oportunidad, en el mismo orden en que van a exponer.
En primer lugar está Rodolfo Miranda Miranda, del estudio Melquesada y Miranda. Él es socio del estudio Melquesada y Miranda. Es abogado por la PUC, magíster en la Universidad Internacional de Nueva York, admitido a ejercer la carrera del derecho, ¿no? La defensoría, tanto en Lima como en Nueva York. Está enfocado su práctica académica y su práctica profesional en lo que es arbitraje, construcción, ingeniería y APPs, contratación estatal y contratación civil. Y tenemos también en esta mesa a doctor Rodolfo Núñez Robinson. Él es miembro del estudio Amprimo, Fleury, Barbosa y Rodríguez Abogados, también con sede en Perú. El doctor Núñez es abogado y especialista en derecho procesal por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Trabaja como asociado del estudio ya mencionado y su práctica profesional se centra en lo que es el arbitraje, derecho procesal y constitucional corporativo. Sí, entonces, esa es la presentación de los copanelistas en esta noche. Y bueno, vamos a empezar, entiendo que por razones de tiempo, con Rodolfo Miranda, ¿cierto? Entonces, Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? ¿Nos escuchamos, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, a ver, Rodolfo va a tratar el siguiente tema, ¿ya? ¿Qué es ser una verdadera parte no signataria? En referencia a cuando los actos no satisfacen el actuar como parte y cuando sí, ¿no? Entonces, Rodolfo, bueno, de acuerdo a lo que hemos coordinado, tenemos un espacio de tiempo de alrededor de 20 minutos, ¿sí? Tanto para cada uno de los panelistas. Y bueno, al final, pues una lluvia de preguntas que podamos tener entre nosotros, participar en buena hora. Rodolfo, adelante. Gracias. Gracias, mi querido Daniel. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. No, yo creo que voy a tomar mucho menos tiempo del pensado. Y quiero agradecerle a Valeria Baltasar, a Lipa y a mis colegas de la audiencia, a mi tocayo Rodolfo, que está trabajando en el estudio Primo, donde traje antes, así que un saludo a todos, Rodolfo. El tema que a mí me convoca es el tema del artículo 14 de la ley de arbitraje. En primer lugar, solo algunas pinceladas, y si quieren de ahí me preguntan, porque me tengo que retirar en un ratito para atender unos asuntos laborales, y de ahí en una hora van a volverme a ver para la exposición siguiente sobre elección de árbitros en el siguiente panel. Primero que nada, explicar, a veces la gente confunde entre tercero y parte. ¿Ya? Lo primero que tiene que quedar claro acá es que el artículo 14 es un artículo de partes, no es un artículo de terceros. Por eso hasta el título se llama partes no signatarias. Si bien el título no es el mecanismo pertinente para interpretar una norma, lo cierto es que nos guía. Y el artículo 14 es para partes no signatarias. Es decir, lo primero que tenemos que preguntarnos es si el no signatario ha actuado como una verdadera parte. ¿Por qué? Porque yo creo que el artículo 14, que es una novedad peruana, que inclusive no está en la ley modelo central. Ustedes saben que el Perú es un heredero de la ley modelo central, pero si ustedes se van a la ley modelo central, se van a dar cuenta que no está el artículo 14 de la ley de arbitraje. De manera que es una creación peruana, basada obviamente en jurisprudencia internacional, como los casos Dow Jones en Estados Unidos, Dow Chemicals en Estados Unidos, y algunos casos de Francia también. ¿Ya? Pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es,
si Juan o Pedro, que quieren participar como no signatarios, sea de la parte activa o de la parte pasiva de la relación jurídico-procesal, han actuado como verdadera parte. Yo estoy viendo un caso, por ejemplo, en el cual el acreedor de mi acreedor, yo construí, un cliente mío construyó una obra para Juan, y ese Juan, a su turno, construyó esa obra para Pedro, y Pedro finalmente es el receptor final de la infraestructura. Y ahora tengo a Pedro queriéndome demandar. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿Pedro es parte? No, sí, participó activamente. Mi mamá también participa activamente en mi vida, mi papá también, mi perro también. Lo que yo me pregunto es si Pedro participa activamente. Por ejemplo, una relación jurídica de tres niveles, ¿no? Propietario, contratista, subcontratista. La clásica ahora que la gente quiere usar el artículo 14 es, entonces puedo demandar al supervisor de la obra también, ¿no? La gente dice, oye, entonces demando al comitente y también demando al supervisor. O el propietario demanda al contratista y de ahí dice, bueno, demando al subcontratista también, como por el artículo 14. Acá no estoy entrando a tallar. Y ahí sí podría haber cierta responsabilidad. En la responsabilidad solidaria que establece el Código Civil para el subcontratista. Y si mal no recuerdo, la Ley de Contrataciones también. Por ahí sí podría haber un mérito para incorporar al subcontratista. Pero no porque simplemente porque sí. ¿Correcto? Y lo que yo estoy viendo, en otras palabras, queridos amigos, es una suerte de amplificación exagerada del artículo 14 del artículo 14 de la ley de arbitraje. Lo que yo veo acá es que la gente se ha dado cuenta, o no se ha dado cuenta, mejor dicho, que el artículo 14 es una norma de excepción, señores. Y si mal no recuerdo, el artículo 4 del título preliminar del Código Civil establece que las normas de excepción no se aplican por analogía. Y agrega algunos profesores como Juan Espinosa, que es un estudioso del título preliminar, que tampoco son de interpretación extensiva. Las normas que establecen sanciones, que establecen excepciones y que restringen derechos, no deben aplicarse en forma extensiva ni por analogía. Entonces, ¿qué creo yo? Que cuando hablamos, chicos, queridos, del artículo 14, estamos hablando de una norma de excepción. Porque la excepción es que arbitran quienes firman el documento llamado convenio arbitral. Y este artículo 14 se crea como una excepción a la regla para permitir, como dice Ignacio Suárez Sansoreno en su artículo, para permitir o para evitar situaciones de injusticia. Situaciones en las cuales haya una parte que verdaderamente actuó como parte y a pesar de eso no quiere estar sometida al convenio arbitral. Una especie de quiero la carne, pero no quiero el hueso. Entonces, cuando la parte actúa realmente como parte, recién ahí puedo aplicarle el 14. Entonces, yo creo que el análisis fino, y será un análisis caso por caso, es entender si Juan o Pedro, que son claramente no signatarios, primero que nada, dejar en claro que no son terceros. Si una vez que nos damos cuenta que no son terceros, son parte. Muchas gracias, Ricardo. No esperaba esas lindas palabras. Si esa parte realmente es parte, o sea, actúa como parte, entonces ahí de repente puedo entrar a los siguientes elementos de análisis del artículo 14. Que ustedes recordarán que el artículo 14 tiene dos razones para aplicarse. La razón uno es actúo como parte porque negocié el contrato o porque participé en su ejecución, siempre como parte. Y el siguiente renglón, que es la última parte, que es, se extiende también a quienes pretenden derivar beneficios. Eso no lo voy a hacer porque seguramente eso lo van a tratar mis colegas.
pero ese es un segundo supuesto. Ahora estoy hablando solamente del primero. El primero, tenemos que ver que el sujeto contra el cual pretende oponerse el 14, o el sujeto que quiere meterse a la fiesta, como diría Alfredo Bullard en su artículo, del 14, tiene que ser un sujeto que realmente comparezca como parte. Y ahí viene la pregunta, ¿cuándo sí, cuándo no? Por desgracia, no tengo una lista o una norma que dijera cuándo actúo como parte. Simplemente les voy a dar algunas ideas de mi experiencia como abogado y más como árbitro. Voy a contar un par de ejemplos en los cuales creo yo, y si quieren sería un gustazo, antes que me desconecte, hablar con mi tocayo y con Daniel y de repente recibir sus preguntas, chicos, de cuándo no es parte y por lo tanto cuándo rechacé una incorporación del 14. Les voy a contar. Caso muy bonito. Era un arrendamiento, era un caso ad hoc, yo era presidente de tribunal. En los dos que quiero contar, yo era presidente de tribunal. Caso uno, es un arrendamiento de un inmueble para uso industrial y el arrendatario demandó a la arrendadora, con quien sí tenía firmado un contrato, que era una señora de edad, de la tercera edad, y además demandó a la hija, que era una persona muy buena gente de 40 años, y le depositaba la plata a la hija, en la cuenta de la hija, y coordinaba con la hija, y todo con la hija. Y al momento de reclamar daños y perjuicios, demandó a la madre en tanto arrendadora, o sea, diciendo la parte arrendadora le ha causado perjuicios a la parte arrendataria, y además demandó, al amparo del artículo 14, demandó a la hija de la arrendadora. ¿Ya? Demandó a la hija de la arrendadora. Muy bien. Y el tribunal por unanimidad, hubo un voto disidente, pero en otras cosas, el tribunal por unanimidad decidió no aplicar el 14. Y creo que el criterio es bueno. Es, señores, una cosa es la relación solidaria, amorosa, entre la madre, que es la verdadera parte del contrato, una señora de 80 años que probablemente se le dificultaba manejar la computadora, ir al banco, etc. Entonces es más fácil que pagarme en la cuenta de mi hijo. Les pongo, sin ir muy lejos, amigos, mi mamá tiene uno que otro inmueble y uno que otro arrendatario me deposita a mí porque yo le administro cierta platita a mis papis. ¿Eso me convierte en parte del arrendamiento de mi querida mamá? Yo creo que no. Entonces, y por más que yo coordine algo, desde el día de mañana, el abogado también va a ser parte, ¿no? Sí, porque coordino activamente. O el supervisor de la obra también va a ser parte no signataria. No, sí, porque está recontractivamente en el contrato de obra. No caigamos en el error. Y ahí viene el ejemplo de actuar como parte. Y creo yo que las nociones de agency del derecho anglosajón nos dan una idea. De agency, en el derecho anglosajón se estudia muchísimo este tema de la relación agente principal. Y yo creo que estudiándolo en el derecho civil, nos damos cuenta que eso es. No digamos que es un mandante, pero en el fondo actúa como un mandatario, o como un prestador de servicios. Yo actúo como un prestador de servicios a título gratuito, mi mamá recibiendo la plata y administrándola. Yo como abogado, el día que defiendo a un cliente en un contrato de obra, actúo asesorando legalmente a mi cliente en un contrato de obra. El supervisor actúa como un asesor de la entidad. Eso no lo convierte en parte, porque hay una relación agente principal. Por lo mismo, cuando en un arbitraje yo tengo un representante y un representado, los efectos del convenio arbitral surten sobre el representado, sobre el principal, no sobre el agente. Entonces yo creo que este concepto de agente y de principal nos sirve para darnos cuenta cuándo sí y cuándo no. Entonces, no es que sea una ley, pero creo yo que el criterio para decir si Juan o Pedro son parte, la pregunta es, ¿cómo ha actuado Juan? Porque si Juan ha actuado como un agente de Pedro, oye, discúlpame, pero el principal es Pedro,
Juan ha sido tu agente, tu abogado, tu economista, tu perito, tu supervisor, tu guachimán, lo que quieras, pero no como parte. Ha actuado como agente. En cambio, ahí viene un segundo laudo, donde fui presidente también. En este segundo laudo tenía dos consorciadas, A y B, constructora Pérez y constructora Sánchez. Y debajo tenía una empresa de vidrios. Y lamentablemente esta empresa de vidrios lo defraudaron con una obligación. Pero ¿quién firmó el contrato con la empresa de vidrios? La constructora Pérez, no la constructora Sánchez. Y la empresa de vidrios demandó a ambas. Y en mi laudo parcial, porque después emití un laudo final, yo dije, acá sí se aplica el 14. Porque la constructora Sánchez, la que no firmó el contrato de provisión de vidrios, realmente actuó como comitente. Aprobaba las valorizaciones, pagaba a la compañía de vidrios, hasta que un buen día no pagaron, y justamente he ahí la razón del arbitraje. Los correos de los comitentes, que era de la constructora Pérez, decía constructorasánchez.com, y yo creo que la constructora Sánchez estuvo bien demandada. ¿Por qué? Estuvo bien demandada porque actuó como parte. Porque si bien no firmó un contrato de provisión de vidrios con la compañía vidriera, realmente sí se comportó como parte. Pagaba las valorizaciones, aprobaba los vidrios, aprobó los adicionales, los pagó hasta que un momento dejó de pagarlos. ¿Se dan cuenta la diferencia radical entre un caso y otro? En el caso de la señora de 50 años ayudando a su madre, es un agente de su madre. Y como agente que es, entonces no es parte. No se comporta como parte, entonces no debe aplicarse el 14. En cambio, en el otro caso, que eran dos constructoras, y justamente la que no firmó el contrato era la que en los hechos tenía la relación jurídica con la vidriera, ahí sí le apliqué el 14. Sumado a ese hecho es que en el contrato de consorcio se estableció que había responsabilidad solidaria frente a terceros. O sea, más eso. Pero eso ya es un tema de fondo, eso no es un tema del artículo 14. Entonces, queridos amigos, para terminar mi exposición, y si quieren algunas preguntas o rebotar ideas con mi tocayo Rodolfo y con Daniel y cualquier pregunta de ustedes antes de retirarme, la conclusión sería: el artículo 14 hay que tenerlo con pinzas, es de interpretación estricta, no es aplicable por analogía, número uno. Número dos, no veamos ligeramente el 14 y decir, no, cualquier cosa sí, el 14, oye, demando a la, tengo un contrato con la subsidiaria, también demando a la principal también, ¿ah? No, ¿por qué? No, porque es su mamá. No, señor, ¿realmente intervino la principal o no? Si yo demuestro que la principal intervino activamente, sí, enhorabuena, lo demando. Pero no por el hecho de ser accionista de la subsidiaria voy a demandar. Entonces, creo yo que este criterio de agente principal, representante representado, prestador de servicios comitente, nos puede ayudar para diferenciar la paja del trigo y nos puede ayudar a diferenciar cuándo sí, cuándo no aplicar el 14. Obviamente, sujeto a ver caso por caso, yo diría que es cuando veamos que a una persona ha actuado como acreedor del acreedor, ahí no es parte. Yo no he consentido arbitrar con el acreedor de mi acreedor. O cuando vemos que una persona ha actuado como agente de la otra, pero no como verdadera parte, ahí no debe aplicarse el 14. Cuando vemos que una persona o empresa sí ha estado en activa participación del negocio jurídico principal en forma directa y no como agente de la persona que sí firmó el convenio, ahí sí le aplicamos el 14 y lo incorporamos. Muchas gracias, amigos. Es un placer. Rodolfo, muchas gracias por tu explicación tan, tan clara y precisa sobre el particular. Bien, un poquito avanzando también con el tiempo. Más bien, digamos, si estás de acuerdo, Rodolfo Miranda, damos pase a Rodolfo Núñez. Entiendo que tú tienes que cumplir una obligación laboral. Un abrazote, amigo. Un placer. Gracias. Chao, chao. Un fuerte abrazo, cuídate. Chao, tocayo.
Rodolfo Núñez, buenas noches. ¿Cómo está, Daniel? ¿Qué tal? Bueno, a ver, doctor Núñez, en esta oportunidad va a tratar el tema de la aplicación práctica del Stoppel con la teoría de los actos propios, dependiendo de las normas aplicables al arbitraje. Adelante, Rodolfo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a casi buenas noches. Para mí es un gusto participar en esta mesa con mis colegas. Lamentablemente una mesa pequeña, pero nos da la oportunidad para poder explayarnos un poco más. Y obviamente a su vez no puedo dejar de agradecer a LIPA por su invitación y a todos los asistentes que nos acompañan esta tarde, que veo que son más de 130. Voy a intentar ser breve porque ya el tiempo es corto. Así que en esta oportunidad, como ya bien mencionó Daniel, me gustaría incidir un poco más en el ámbito práctico de lo que ha estado conversando Rodolfo, y quiero hablar un poco sobre el estoppel y la doctrina de los actos propios desde un enfoque práctico para fijar, digamos, ciertas pautas sobre cuándo debemos aplicar en casos determinados cualquiera de estas teorías. Y en principio uno puede considerar que ambas teorías para la incorporación de las partes no signatarias son sinónimas, pero si bien cumplen con requisitos casi análogos y con una finalidad casi coetánea, existen ciertas diferencias que vamos a identificar. Y para no redundar en lo que ya ha dicho Rodolfo, las partes no signatarias efectivamente no son terceros, son personas que han manifestado su voluntad de una manera distinta a la firma. Entonces, creo yo que para concluir nomás esta parte introductoria, que ya ha sido bien explicada, habría que entender que una parte no signataria también se le conoce en la doctrina como aquellas partes no tan obvias o no tan evidentes, porque si bien forman parte de la relación jurídica material, no se encuentran vinculadas al contrato mediante un pacto expreso. Y por ello es que para incorporar a partes no signatarias en un arbitraje, necesitamos que se presente alguna de las teorías que tanto la doctrina como la jurisprudencia, sea judicial, sea arbitral, ha desarrollado. En este caso, quiero hablar solamente de la doctrina de los actos propios y del estoppel, pero específicamente el direct benefit estoppel. Es una teoría que me parece muy interesante, que vamos a compartir un poco. Y como punto de partida, tanto el estoppel como la teoría de los actos propios nacen de la buena fe. Y la buena fe es un principio general del derecho que lo que busca es que todas las relaciones sociales se rijan por la confianza. Como dice también la doctrina, por la honradez. Y si bien este principio nace de un arquetipo de una conducta social, como ha sido positivizado una norma jurídica, resulta vinculante para todos. Y por ello es que su observancia es sancionada de diversas maneras a lo largo de todas las ramas del derecho. Pongo un ejemplo, el derecho procesal tiene regulado, por ejemplo, en el Código Procesal Civil, la sanción a la temeridad y la mala fe de los abogados litigantes y hasta de las partes. Tanto así que se puede cruzar las partes al Ministerio Público para que tomen las acciones pertinentes, como al Colegio Profesional para que lo puedan sancionar debidamente por las infracciones que habrá cometido. Y entre estas sanciones o infracciones al principio de la buena fe, encontramos el caso que nos importa, que es la extensión del convenio arbitral a aquellas partes no signatarias que han infringido el deber de buena fe. Y en el derecho continental o civil law, existe un antiguo apotegma que seguimos utilizando a la fecha para describir lo que estamos conversando, el non venire contra factum proprium, que significa no iré en contra de mis propios actos. Y esta máxima sanciona como inadmisibles aquellas conductas que sean contrarias a una conducta anterior. Es decir, esta doctrina consiste en una limitación al ejercicio de un derecho que tiene un fundamento axiológico, porque se deriva inmediata y directamente del principio de buena fe que integra el derecho positivo. Y el fundamento de esta teoría radica en que la mayoría de las personas, si no son todas, actúan confiando en los demás. Y por lo tanto, si alguien actúa de tal manera que su conducta aparenta que no reclamará un derecho de manera posterior, no puede luego hacer valer ese derecho contra quien confió en esa apariencia inicial que se pretendió demostrar. Entonces, como ya mencioné, es un arquetipo de conducta social que exige un comportamiento coherente. Y para aplicar esta teoría deben concurrir los siguientes
requisitos que ya todos debemos conocer. Que en primer lugar, que una persona haya observado dentro de una determinada relación jurídica una conducta que sea jurídicamente relevante y eficaz. En segundo lugar, que luego de esta conducta previa, la misma persona intente ejercitar un derecho subjetivo o una facultad, creando una situación problemática, litigiosa, y formulando dentro de ella un interés distinto, que se le conoce en la doctrina como una pretensión. El tercer requisito es que entre la conducta anterior, que es la primera, y la conducta posterior, exista una incompatibilidad o una contradicción según la calificación objetiva que sea desde la buena fe. Y en último lugar, el último requisito es que ambos momentos, el anterior y el posterior, hayan sido generados por un mismo sujeto. Es decir, hay una identidad de sujetos. Quien te da algo con una mano, te lo quita con la otra. Eso es prácticamente lo que habría que entender respecto a este tema. A su turno, sin embargo, en el derecho anglosajón, contamos con el stop, que desde un plano etimológico, que es la manera más sencilla de entender esta teoría, significa estorbar, significa obstaculizar, significa impedir. Y esta teoría lo que nos dice es que dentro de un proceso, una persona se encuentra impedida de hacer una alegación que esté en contradicción con el sentido objetivo de su anterior declaración o de su anterior conducta. Y esta teoría tiene una naturaleza meramente procesal, porque la doctrina anglosajona ha considerado que el estoppel forma parte de las reglas de evidencia, puesto que una persona que ha establecido la verdad sobre algo se encuentra vinculada a seguir aquellas reglas que ha determinado en un primer momento y no puede admitirse que pruebe lo contrario. Las características generales del estoppel son las siguientes, que hay que tener en cuenta. En primer lugar, hay que considerar una apariencia jurídica, que a diferencia de la doctrina de actos propios, que se fundamenta en este apotegma que les he comentado, de venire contra factum proprium, en el derecho anglosajón se busca proteger objetivamente la apariencia jurídica. Y por ello es que se dice que el estoppel es, en sustancia, una preclusión que consiste en imposibilidad de que una parte alegue y pruebe hechos contrarios con la apariencia que esta misma ha creado inicialmente. En segundo lugar, tiene una, lo que se le llama eficacia procesal, porque solamente genera efectos dentro de un proceso judicial, es decir, es meramente contenciosa y procesal, no puede ser alegada extraprocesalmente, como seguramente podría ser alegada en nuestro derecho continental. En tercer lugar, el estoppel es un medio de defensa, es decir, no fundamenta una acción, no fundamenta un ataque, sino que se usa para defenderse dentro de un proceso. Y creo yo que hay una metáfora brillante que Cavave ha dicho, que es: el estoppel es un escudo y no es una espada, no está para atacar, sino para yo defenderme. Y el cuarto requisito, la cuarta característica es que el estoppel es recíproco. Tanto lo puede aplicar cualquiera de las partes que se encuentran en la relación jurídica sustancial que está generando este potencial conflicto, al igual que en la doctrina de los actos propios. Y los requisitos del estoppel, si lo quisiéramos mencionar, la verdad es que sería bien difícil, porque esta figura ha sido ampliamente desarrollada y hay una serie de, digamos, desarrollos jurisprudenciales y doctrinales de lo que es el estoppel. Porque no olvidemos que, como es en derecho anglosajón, se centra en el case law y no es un derecho codificado. Pero si, por ejemplo, tendríamos que mencionar los requisitos generales del estoppel, serían los siguientes. Primero, la afirmación. Es decir, que una persona haya dado como existente un determinado estado de cosas. Segundo, ¿cómo calificamos esta afirmación? Tiene que ser inequívoca, sin doble sentido, no puede ser ambigua. Tiene que ser clara, certera, o como usualmente lo revela nuestro código, dubitable. La apariencia que se genera tiene que ser respecto a un estado de cosas presente, es decir, la promesa, digamos, que se hace respecto a algo es sobre algo que existe, no sobre una intención a futuro, sino sobre algo que realmente está presente en el momento. Y por último, y este seguramente es el requisito más importante según lo ha desarrollado la jurisprudencia, es, habla de la confianza y la alteración de la situación jurídica. Y lo explico de manera muy sucinta.
El estoppel solamente se producirá a favor de la persona que ha confiado en la afirmación. Y esta confianza entonces debe ser cualificada por el hecho de que la apariencia generada haya inducido a la persona a realizar un acto que altere su situación jurídica anterior. Entonces, si es que una persona ha confiado, pero no realizó ningún cambio en su posición jurídica, el estoppel es infructuoso. O sea, dicho en otras palabras, si a mí me generan una confianza y yo actúo en base a esa confianza y cambio la posición inicial que tenía en base a esta confianza, yo puedo alegar estoppel. Si no cambio mi situación jurídica y me mantengo como estaba, no lo puedo alegar. Y ya que tenemos, digamos, esta base de las teorías, hay que preguntarse cómo se aplican en el arbitraje, que para eso hemos venido. Y para ello hay que partir nuevamente del principio de la buena fe. Y hay que considerar que este principio debe actuar como un criterio de valoración ex post a los hechos que generan este conflicto, tanto para los jueces como los árbitros, a fin de que determinen quién ha actuado infringiendo este principio desde la óptica contractual. Y así, dependiendo de la ley material aplicable del arbitraje, es que se deberá considerar si es que se opta por alegar la teoría de actos propios o estoppel. Y en ese sentido, si es que tenemos una controversia que, por ejemplo, tiene una ley aplicable de un país del civil law, lo más sensato es que se invoque la doctrina de los actos propios. Y si por otro lado, tenemos una controversia que tiene como ley aplicable material la de un país del common law, lo más aplicable, lo más recomendable es que se aplique el estoppel. Y en ambos casos, lo que se pretende con esa teoría es acreditar un hecho muy claro, y es que una parte no signataria se haya visto beneficiada por la ejecución de un contrato que contenía un convenio arbitral. Y si es así, no puede luego pretender desconocerla. O sea, esta situación se presenta cuando alguna de las partes se benefició de un contrato que contiene una cláusula arbitral, contrato del cual no formaba parte como parte signataria, y que en el momento en el que por alguna circunstancia se intentó hacer extensivo dicho acuerdo arbitral o alguna de las obligaciones contenidas en el contrato, pretendió eludir el compromiso porque, según su alegación, no forma parte del mismo contrato. Es decir, la parte pretende ir contra sus propios actos, rechazando la aplicación extensiva de la cláusula arbitral. Y, por ejemplo, ya un tema de práctica, si es que nosotros buscamos acreditar a un tribunal arbitral del civil, los requisitos que expusimos en su momento son los aplicables. Es decir, existe una conducta original que por su naturaleza genera una confianza en la otra parte, que, bajo la cual se le generó cierta expectativa que se ha generado un vínculo o una obligación de seguir comportándose de la misma manera. Entonces, si ha dado a entender que se encuentra vinculado por el contrato, la contraparte puede concluir que se encuentra también vinculado por el convenio arbitral que está contenido dentro de este contrato. Segundo, existe una conducta posterior que entra en contradicción con la anterior. Entonces, si existe una negativa a arbitrar, se genera una contradicción con la conducta que muestra a la parte como vinculada por el contrato porque sí se quiere beneficiar con el mismo. Y en tercer lugar, ambas conductas son desarrolladas por la misma persona. Ya para terminar, quiero hablar súper breve, porque ya no está dando el tiempo, del caso del common law, del direct benefit estoppel, que cuenta con presupuestos propios que la jurisprudencia se ha encargado de desarrollar. Hay un montón de casos, pero uno de los más emblemáticos seguramente es el caso Rajal versus Brights, que ha resuelto la Corte Suprema de Texas, donde se especificó con claridad que si una persona se ha visto beneficiada con un contrato, esta no puede luego rehusarse a cumplir con sus obligaciones o con las obligaciones que contiene el mismo contrato. Es decir, el beneficiario no puede exonerarse de responsabilidad por el solo hecho de que el contrato no lleva su firma. Y de esta manera, la jurisprudencia ha fijado un examen de tres preguntas, que se le conoce como el three-prong test, que, de ser contestadas afirmativamente, se puede concluir que el direct benefit estoppel debe ser aplicado. Primero, parte no signataria se benefició de la ejecución del contrato que contenía el convenio arbitral. Segundo, la parte no signataria tuvo conocimiento del beneficio que le generaba el contrato. Y tercero, la parte no signataria se negó a cumplir con la obligación contractual o a someterse a arbitraje ante una controversia.
si las respuestas son que sí a las tres, entonces se debería aplicar esta teoría. Y ya para concluir, a modo de conclusión, si bien vemos que ambas teorías responden a un mismo programa de intereses protegidos, en verdad no nacen ni aparecen en forma simultánea, ni tampoco se les brinda el mismo tratamiento. El estoppel y la regla que impide ir contra los propios actos se encuentran en estadios de evolución totalmente distintos. El estoppel ha sido elaborado de manera mucho más amplia, por lo que el concepto es también mucho más lato, y puede ser aplicado a una mayor cantidad de supuestos. Y este es un aspecto de vital importancia, porque en contraste con la doctrina de los actos propios, el estoppel tiene un montón de variantes. Tenemos el estoppel by record, el direct benefit estoppel, el estoppel by deed, el estoppel by fact impec, que parece un reipsa. Entonces, al final dependerá del abogado y la teoría del caso, la elección de una u otra teoría, con la finalidad de poder extender exitosamente el convenio arbitral a la parte no signataria. Muchísimas gracias por su atención y espero haber podido terminar dentro del tiempo que se nos ha asignado. Sí, Rodolfo, estamos pegados a la hora de término programada por los organizadores del evento. Entiendo eso, ¿cierto, Valeria? Así es, doctor, ya estaría culminando su panel. No sé si es que tal vez quieran o aprovechar algún minuto para poder dar una conclusión final. Rodolfo, tus reflexiones finales. Quizás más bien, para este minuto final, Rodolfo, alguna reflexión vinculando la figura del estoppel con el artículo 14 de nuestra ley, por favor. Claro. Bueno, sí. Nuevamente me parece de suma relevancia mencionar, ¿no?, que más que el artículo 14, que como bien ya se mencionó, es una figura residual, digamos, excepcional, si es que nosotros en nuestra ley o nuestro decreto legislativo que rige el arbitraje aplicásemos el estoppel, diríamos que podríamos encontrar sustento para ello, porque si bien es cierto, no solamente los tribunales arbitrales están permitidos de resolver la controversia respecto al derecho nacional, también pueden utilizar la doctrina especializada en materia arbitral. Y por ello, digamos que podríamos extender, además de la doctrina de los actos propios, que es meramente del civil law, y entendemos que si estamos aplicando pues el D71 para resolver una controversia, podríamos estar también aplicando el derecho peruano, podríamos también aplicar el estoppel para poder resolver este tipo de controversias. Al final, en verdad, la reflexión final es que al momento de poder nosotros aplicar una u otra teoría, hay que tener muy en cuenta tanto la teoría, o mejor dicho, la ley aplicable material, como también las leyes que se van a aplicar al arbitraje. Y luego, si es que tenemos un arbitraje internacional, obviamente ver también por qué opción se ha optado para la ejecución de laudos internacionales en base a la Convención de Nueva York. Muchas gracias. Claro, quizás, y Rodolfo, quizás para cerrar con una conclusión, esta mesa, antes de quitarles unos segundos a los miembros del panel siguiente, ¿no? Hay que llamar la atención en el hecho que tanto lo que subyace al artículo 14, como la teoría de actos propios y a la teoría del estoppel, es el principio de buena fe, ¿no? Entonces, la necesidad de que tanto en materia de derecho material como procesal, las partes intervinientes se desempeñen con el mayor ratio de buena fe posible en el ejercicio de sus actos. ¿Sí? Bien, entonces, Valeria, hemos querido hacer un panel lo más ajustado al tiempo y respetuosos del tiempo que nos han asignado. Más bien, muchas gracias. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a usted, doctor Rodolfo, doctor Daniel Treviño, por su apoyo y la moderación. Y esperamos contar con su participación en próximos eventos. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. La próxima. Hasta luego. La próxima. Y sin más, damos la bienvenida al tercer panel el día de hoy, quienes van a desarrollar el tema elección de los árbitros. El día de hoy nos acompaña los doctores Juan Manuel Loza,
Martínez, el doctor Rodolfo Miranda Miranda, el doctor Roger Zabaleta, y el día de hoy nos apoya en la moderación el doctor Luis Pugliarini. El doctor Luis Pugliarini es abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene estudios culminados en la maestría de regulación de los servicios públicos y gestión de la infraestructura en la Universidad del Pacífico, y un máster en gestión de la infraestructura en la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona. Es socio del estudio Barrios y Puentes Abogados PAFUD, con reconocimiento por Leaders League en las categorías de arbitraje y resolución de controversias en la construcción en los años 2019, 2020 y 2021. Es asesor en arbitrajes internacionales bajo reglas de la Cámara de Comercio Internacional, también en arbitrajes ad hoc por SENUTMI, entre otros. Asimismo, en arbitrajes nacionales en materia de contrataciones públicas, expropiaciones, temas de derecho civil, patrimonial. También es asesor en ejecución de contratos de construcción, así como asesoramiento en presentación de informes y o reclamaciones frente a adjudicadores. También es árbitro especializado en derecho administrativo, contratación con el Estado, iniciativas privadas, concesiones, asociaciones público y privadas y derecho civil patrimonial. Agradecerle al doctor Luis Pugliarini por poder apoyarnos el día de hoy en la moderación. Igual comentarle que el doctor Joel Campos, por motivos personales, lastimosamente tuvo que declinar de la participación, y adelante, doctor, para que pueda moderar el presente panel. Muchas gracias, Valeria. Bueno, nada, que agradecer nuevamente a Lipa por esta invitación. Agradecer acá también a los que me acompañan en el panel. En el panel todos muy reconocidos. A muchos los tengo el gusto de conocerlos también y de haber compartido audiencia, incluso algún tipo de camaradería también. Dicho esto, dado que el tiempo es un cruel tirano, vamos a empezar el panel sobre la elección de árbitros, cómo se eligen los árbitros, qué tenemos que hacer para elegir los árbitros. Y para ello vamos a empezar con la participación de Rodolfo, que entiendo que está un poco con el tiempo ajustado, para que exponga primero. Rodolfo Miranda, el socio del estudio Miro Quesada y Miranda, abogado por la PUC, magíster en arbitraje internacional en la Universidad de Nueva York, admitido a ejercer en Lima y en Nueva York, y su enfoque es en arbitraje, construcción, ingeniería y APPs, construcción estatal y contratación civil. Rodolfo, yo tengo una pregunta, más bien que hacerte, a ver si me la puedes absolver. ¿Qué sí y qué no puede o debe hacer un abogado cuando está buscando un árbitro para designarlo a la parte que asesora? ¿Cuáles son tus criterios? Muchas gracias, Lucho, y a todos, a Juan Manuel, a Roger, a todos, a Valeria y a Lipa y a toda la distinguida concurrencia. Miren, empecemos por lo que no, y esto es una denuncia de las malas prácticas que hay en el arbitraje, que yo le llamaría como una corrupción suave, ¿no? Las cosas por su nombre. Una corrupción suave. ¿Cuál es la corrupción no suave o negra? Es dar una coima, ¿no? Eso es una corrupción negra. La corrupción suave es el mecanismo de la esclavitud. Es tener un pool de árbitros al servicio de un estudio de abogados, al servicio de una empresa, o al servicio de una entidad pública. Eso es corrupción suave. Y digo suave porque es sutil, digo suave porque el intercambio no es un intercambio, un soborno, un intercambio para este proceso con la seguridad que van a laudar a tu favor si es que sobornas, sino es un intercambio fino, elegante, supuesto, presunto, repetitivo y futuro. Estamos hablando de los árbitros repetidos, pero no cuando exista una causal digna de repetición, digamos derecho marítimo, son pocos los que saben derecho marítimo, digamos RNA, que hay poquísimos árbitros en la lista del RNA, y esa lista perversa, la propia norma fomenta la corrupción y le fomenta la repetición, porque hay mucha demanda y poca oferta. Tenemos
una lista limitadísima de árbitros para un universo gigantesco de árbitros. Ustedes leen la ley de contratación del Estado, se van a dar cuenta que tú, para ser árbitro designado por el Estado, no por los privados, designado por el Estado, o para ser árbitro vía designación residual, tienes que estar en la lista. Yo no lo estoy, ojalá en algún momento lo pueda estar, quién sabe, pero es una lista que fomenta la repetición. Porque tengo 100, 150, y tengo centenas de casos. Entonces ahí la norma te obliga a repetir. Ahí creo que me cayó la boca, porque la norma te obliga a repetir a Juan, a Pedro, porque son de los pocos que Juan y Pedro están en el RNA. Pero existe la repetición con mala leche. Existe la repetición porque sé que mi pata va a laudar a mi favor. O de repente esta vez no, porque quiere hacer la excepción, pero en los próximos 10 casos sí. Juan Monroy en su clase me decía que la mejor manera de mantener un status quo era crearle una excepción, ¿no? La mejor manera de mantener el racismo era crear 2-3 sitios sin racismo. La mejor manera de mantener la repetición es que el árbitro repetido laude en contra de la parte o estudio que lo designa una que otra vez, para que no digan, no siempre lauda a favor. Entonces, ¿qué no hacer con un árbitro? Cuando Lucho me hace la pregunta sobre qué cosas no debo hacer cuando elijo un árbitro, es: yo no elijo un esclavo, o al menos no debería hacer eso. Yo no elijo un esclavo. ¿He elegido amigos míos en tribunales? Sí, nunca tan cercanos, pero he elegido, para mí la palabra pata es menor que amigo. ¿He elegido patas míos en tribunales? Sí, pero los he llamado y les he dicho: yo te elijo porque me caes bien, ¿sí? Lauda conforme a tu criterio. A lo más lo que le puedo decir es: por favor, quiero que tú seas el que te corre la cancha. Quiero que tú seas el líder, por más que no seas presidente. Por favor, eso se lo pido. Pero yo no debo elegir a alguien porque sé que ese pata, este brother, me va a laudar a mi favor. Eso es inmoral y es ilegal. Entonces, cuando Crucho me pregunta qué no debo elegir o qué criterio no debo usar, la respuesta es: no debo usar un criterio de esclavitud, un criterio de sobonería, un criterio de va a laudar a mi favor y por eso lo elijo y ya está. Bueno, ya hemos visto mucho lo negativo, ahora veamos lo positivo. ¿Qué sí debo buscar? ¿Qué sí me debo cuestionar? Y es totalmente válido. Un tema de relaciones sí es válido. Un árbitro de peso, y de peso no me estoy refiriendo a la gordura, me estoy refiriendo al peso académico, al peso profesional. ¿Es válido para casos más grandes elegir a árbitros de más peso, de más canas, de más poder? Sí, yo creo que es válido. Yo creo que es válido. Yo creo que suena feo lo que digo. Acá no intento ser diplomático. Probablemente a mí, que tengo 43, me van a elegir para el caso de 2, 3 millones de dólares. Sí, ya me ha pasado. Pero probablemente no me elijan para el caso de 50 millones de dólares. Lo entiendo, lo agradezco, no hay problema. Espero que en 10 años sí me elijan. ¿No? Es un tema de canas, es un tema de experiencia, es un tema de recorrido, es un tema de libros escritos, de artículos, de posicionamiento en el mercado. Yo creo que sí es válida esa discriminación. Al asociado junior de un estudio estrella de 33 años, de repente lo elijo para el caso de 1 millón de dólares, de repente no lo elijo para el caso de 100 millones. Válido. Al tipo con personalidad complicada y que es una fiera, de repente lo elijo como árbitro porque sé que mi contraparte va a elegir a Juan Pérez. Y sé que ese Juan Pérez es muy influenciador. Entonces, quiero tener a un perico en los palotes con mucha personalidad. Creo que es válido. O sea, son criterios que van mucho más allá de la norma, queridos amigos. Entonces, quien les dice que es simplemente especialidad, elijo a quien me laudó en contra, me ha pasado y lo he hecho, pero que me haya mostrado ser un árbitro excelente.
o elijo a quien me laudó a favor. En otro caso, sí, pero no lo elijo porque me laudó a favor, sino elijo porque me di cuenta en las audiencias que el tipo se había comido el expediente. No voy a decir nombres, pero me ha pasado ahorita. Hay un árbitro de parte designado en un caso X, lo gané, pero más allá de ganarlo me di cuenta que el tipo había liderado el tribunal y que el tipo había tenido la ascendencia suficiente para elegir un buen presidente y que el tipo se había comido el expediente y había hecho preguntas inteligentes sabiendo las pruebas. A ese tipo ya lo elegí en otro caso. ¿Lo elegí porque gané? ¿Lo elegí porque es mi esclavo? No. Porque de repente en este nuevo caso lado de mi contra. Y cuando lo elegí a este señor, a mi amigo, no es mi amigo cercano, a mi conocido con que me llevo bien, lo elegí y le dije, lauda lo que sea tu conciencia, además te voy a decirte eso. Pero lo que me gustó de ti es que viste que te corriste la cancha. ¿Qué otra cosa debo ver? La especialidad, por supuesto. Por supuesto, si tengo un tema de seguros, trataré que el árbitro que sepa de seguros. Si tengo un caso, por ejemplo, y ahí viene también lo que hacen los estudios gringos, que tienen arsenales de abogados, bases de datos, pero me parece una buena práctica. Ver qué escriben los árbitros, ver qué hablan los árbitros, ver cómo piensan los árbitros. Les pongo un ejemplo. No estoy diciendo que Juan Manuel, a quien no tengo el gusto de conocer, sea tal o cual característica. Simplemente Juan Manuel, con las disculpas, te pongo como un ejemplo. Digamos que Juan Manuel tenga un razonamiento jurídico más formalista que el mío. Él sea muy apegado a los plazos, a las formalidades. Entonces, si yo tengo un caso donde mi triunfo se va a dar por formalidades, no tengo ningún problema, y no es antiético decir, oye, Juan Manuel Loza es un abogado que su pensamiento jurídico es un pensamiento muy vinculado a las formalidades. En cambio, de repente, mi amigo Roger Zabaleta, que está acá, de repente es más buscador de justicia. Y de repente a Roger hay un caso que es justo, pero muy malo en las formas. Entonces yo como árbitro, como abogado de parte, digo, oye, creo que me conviene designar como abogado de parte a Roger, porque mi caso es muy malo en formas, pero es muy bueno en fondo. O sea, me han hecho daños todo, pero no puedo probar la cuantía. Pero bueno, Roger de repente se va a animar a aplicar el 1332 del código, que habla de la valoración equitativa. Ese es un criterio válido. Oye, tanto Juan Manuel como Roger tienen la edad suficiente, la experiencia, la cancha y la personalidad. Creo que van a elegir un buen presidente. Perfecto. Eso también es un criterio válido. O no, de repente es muy junior y me interesa que el presidente sea extranjero y Perico Los Palotes no tiene ningún contacto afuera, es muy local. No me conviene. Son criterios que yo considero éticamente válidos. La estrategia, el carácter, la personalidad, lo publicado, la forma de pensar, la capacidad para plantarse frente a un árbitro maloso, por así decirlo, con la contraparte. Es un criterio muy importante. Sobre todo ahora en arbitrajes contra el Estado, que lamentablemente el Estado está ejerciendo una presión indebida sobre los árbitros. De repente en estos momentos el carácter, el decir, oye, a Juan Pérez no le importa laudar 20 millones si cree que los merece. O de repente a Juan Pérez le tiembla la mano laudar contra el Estado. Entonces no lo voy a elegir pues como árbitro contra el Estado porque le tiembla la mano. De repente es un experto, un capazo, pero le tiembla la mano. No lo voy a elegir. Yo creo, Lucho, que esos son los criterios. En resumidas cuentas, ¿qué no buscar? No buscar un esclavo. No buscar un esclavo, ya Lucho, gracias. No buscar un esclavo que me dé la razón sí porque sí o porque me hace un favor, etc. No. Puedo buscar incluso a alguien medianamente cercano. No voy a buscar a mi mejor amigo, ¿no? O a mi yunta de la clase, no. Pero un tipo que veo 4 o 5 veces al año y que me cae muy bien, yo puedo elegirlo. Pero lo que sí debo buscar en un árbitro, creo yo, es personalidad, liderazgo, trabajo, disponibilidad de tiempo, porque a veces las vacas sagradas no tienen tiempo, ascendencia con un presidente, elección de un buen presidente,
A mí me gustan los que se corren en la cancha, o sea, me gusta que el árbitro que yo designe sea líder. Y por último, para terminar, solamente para terminar, tratemos de quitarnos la expresión árbitro de parte, y a partir de ahora hablemos de árbitros designados por las partes. Porque en inglés se llama Party Appointed Arbitrator, no se llama Party Arbitrator. Y creo que en el inconsciente del ser humano, o de los que se dedican a arbitraje, hasta la expresión árbitro de parte es dañina. Porque no es árbitro de parte, es árbitro designado por la parte. Porque el árbitro es del proceso, no es de la parte. Gracias. Lucho, si hay preguntas, si quieres, del público a mi exposición, con las disculpas del caso y con el agradecimiento que me tengo que retirar, si hay preguntas, lo que sea, o Roger, o Juan Manuel, o tú, quieren intercambiar ideas, encantado de hacerla ahorita, si no les es molestia. No te preocupes, Rodolfo. Mira, en realidad, tu exposición ha sido muy buena, muy clara, ciertamente, creo que has dado unos puntos muy válidos sobre cómo se debe elegir a un árbitro, y sobre todo creo que lo más importante es lo que no se debe buscar. Yo estoy 100% de acuerdo contigo que el árbitro no puede ser elegido por un tema de amistad. Ciertamente tiene que haber, creo yo, algún tipo de cuota subjetiva, de que por lo menos haya una afinidad de amistad, pero sí por lo menos que haya algún tipo de afinidad profesional o algo por el estilo. No vas a elegir un árbitro. Claro, una afinidad, ¿no? Es válida, ¿no? Simpatía es válida. Simpatía. Una amistad. Hay un artículo de Eloy Anzola muy bueno que usa la palabra intensa. Una amistad intensa, no. Tu compañero de promoción del cole puede ser, pero tu brother de fin de semana no, pues, ¿no? Claro, correcto. Claro. Porque la diferenciación sería alguien muy cercano, prácticamente un familiar, ¿no? Estoy de acuerdo. No, de ninguna manera. Estoy muy de acuerdo contigo, de verdad me parece bastante interesante para la reflexión, pero estamos un poquito cortos de tiempo. Mario Rodolfo, gracias. Un fuerte abrazo, amigos. Un fuerte abrazo. Que pasen una linda semana. Igualmente, pasen una buena semana. Hasta luego. Terminada la participación de Rodolfo, ahora vamos a seguir con el siguiente ponente, que es Juan Manuel Loza Martínez. Juan Manuel, en su práctica, está enfocada en los litigios corporativos, disputas arbitrales, nacionales e internacionales, derecho regulatorio, derecho de la construcción y resolución alternativa de disputas de proyectos y infraestructura. En los últimos años asesoró a empresas en arbitrajes ICC, así como en procedimientos de árbitro de emergencia, medidas provisionales, transacciones, negociaciones, entre otros. En arbitraje local, en reclamaciones en sectores construcción, minero, eléctrico, telecomunicaciones, disputas referidas a contratos atípicos, cuentas escrow, fideicomisos, fraudes contables, financieros, conflictos societarios, en pedidos judiciales en auxilio de arbitrajes internacionales, recursos de anulación y ejecución de laudo, procesos civiles, comerciales, constitucionales, defensa del ámbito del contencioso administrativo, así como procedimientos administrativos para diversos sectores económicos. Juan Manuel, a ver, ya después de haber escuchado a Rodolfo con sus comentarios, la pregunta que tendría para ti es, ¿cuáles son los principales criterios para elegir un árbitro y los principales problemas que se presentan en la conformación del tribunal? Tratando un poco, tal vez, de complementar, porque obviamente por el tiempo, tal vez Rodolfo no ha podido decir todo, y además también, porque creo que es importante señalarlo, no existe un criterio unívoco o una lista unívoca de cómo designar un árbitro. Al final es muy, muy subjetivo. Cada abogado, cada estudio o cada particular o el Estado mismo va a tener diferentes criterios, ¿no? Entonces, ¿cuáles, desde tu punto de vista, serían esos criterios que podríamos considerar para designar un árbitro? Adelante, por favor. Creo que sí, Luis. Muchas gracias por el pase. Efectivamente, hay tantas variables a considerar. Una de ellas es la estrategia del caso, la circunstancia del mismo. A ver, yo quisiera empezar primero excluyendo todo lo que debe tener un árbitro como obvio, ¿no? ¿Qué debe tener un árbitro? Independencia, imparcialidad, una obligación permanente de revelar los hechos nuevos, una disponibilidad, eso es, digamos, lo esencial. De ahí en más hay una serie de exigencias y expectativas de las partes que podríamos agrupar como cualidades adicionales de los árbitros al momento de designarlos, ¿no? Y una primera que podría mencionar, Luis, sería la real especialidad en la materia que va a resolver. No me refiero a una especialidad difusa, ¿no? Como principio rector del arbitraje, la especialidad del arbitraje, ¿no? Sino que el árbitro que, por ejemplo, va a resolver una cuestión regulatoria, pues haya tenido antecedentes de decidir estas materias. O si el abogado
civilista que va a dirimir una cuestión de puro derecho, pues tenga mínimamente cuestiones escritas sobre el punto y haya también resuelto cosas, y no sea pues solamente un tributarista que derecho civil no está tan familiarizado. Además de eso, una adecuada conducción procedimental, ¿no? Es decir, flexible en las exigencias, en las reglas, Luis, y con criterio pensando en la eficiencia del procedimiento, ¿no? Como lo suelen hacer los árbitros internacionales en arbitrajes SI, por ejemplo, como lo decías tú. Y un tema bien importante a tomar en cuenta es la atención que tienen la conducta procesal de las partes, ¿no? O sea, saber poner límites, sancionar tempranamente algunas tácticas manifiestamente dilatorias de las partes, no distraerse en los formalismos, como contemplaba Rodolfo, y avanzar en lo sustancial. Y eso pasa por hacer respetar, por ejemplo, el calendario procesal y los plazos, advertir los recursos inagotables que utilizan algunas partes, en pocas palabras, desechar ese procesalismo arcaico que padecen algunos arbitrajes peruanos y concentrarse en realmente lo importante y avanzar. Que un árbitro que sea elegido piense en la efectividad de sus decisiones probatorias, cautelares, en el propio laudo. O sea, que no deje cabos sueltos y que se involucre en la ejecución de sus decisiones, ¿no? Y en este punto, Luis, yo creo que es cada vez más importante que las partes entiendan que pactar en el convenio la ejecución del laudo por los propios árbitros es otorgarle una calidad y una autoridad también a la institución arbitral. No está mal eso, está muy bien. El árbitro tiene que ser la autoridad, no el ente administrativo, ni menos el auxiliar, que es el secretario. El árbitro, el tribunal, es el que pone las pautas, fija y avanza armoniosamente las actuaciones y las órdenes procesales. Otro punto que podría considerar, Luis, es el de que el árbitro no puede fallar, y no me refiero a la decisión de si tengo o no razón. El árbitro no puede fallar en la justificación de sus decisiones probatorias y en el laudo, ¿no? Y aquí me refiero a esto, a que no hay un prejuicio de confirmación, es decir, que el laudo es solamente pensando en las pruebas o valorando las pruebas de quien él supone que tiene la razón, sino que tiene que explicitar las razones de por qué da la razón a una parte y no a otra, ¿no? No caer en las motivaciones implícitas de manera tan excesiva. Es decir, el árbitro, y aquí yo tengo más o menos una suerte de frase, Luis, el árbitro no tiene que entenderse a sí mismo, sino hacer entender a las partes el razonamiento fáctico y jurídico que lo lleva a tomar una decisión. No se trata de una autosatisfacción del árbitro, del tribunal, sino de explicitar, de motivar las razones, ¿no? En algunos casos esa deliberación efectiva y demostrable hace una decisión unánime, pero en otros casos, como sabemos, genera votos y disidencias, ¿no? En cualquier caso, la convicción a la que llegue el árbitro sobre cuestiones controvertidas debe reflejarse racionalmente en el laudo, Luis, y no, digamos, zafarse de esa labor, de ese trabajo que tiene que tener el árbitro, con esta suerte de muletillas que tienen algunos árbitros en sus laudos, que es, habiendo valorado todas las pruebas, o habiendo escuchado a las partes, o habiendo, ¿no? O sea, hay exigencias mayores que uno espera de un árbitro. Uno espera de que, no si bien detalladamente valore cada una de ellas, pero aprecie en conjunto las pruebas más relevantes, que justifique por qué les da determinado peso o valor probatorio a determinada prueba en comparación con otra u otras, cómo se maneja en la justificación de los indicios, una serie de cosas que tienen que ver ya con la teoría de la prueba y más allá de eso con la teoría del proceso, que uno esperaría que un árbitro profesional lo deje ver, lo deje notar en sus decisiones. Ese marco lógico justificativo que tiene un juez, ¿no? Que de carrera, ¿no? Que generalmente es preparado para justificar sus decisiones, el árbitro no lo tiene. En el Perú graduamos árbitros todos los días, ¿no? Con un facilismo, la verdad, que inquieta, y que no necesariamente están preparados con ese bagaje, ¿no? de procesal y litigación que se merece para llegar a algunas decisiones que a veces redundan en motivaciones insólitas y que en el Poder Judicial se han encargado muchas veces de anular porque son motivaciones insólitas, ¿no? Y que a veces algún sector del arbitraje peruano se sorprende que por qué se impugna y por qué, pero basta ver algunos laudos realmente nefastos en su motivación, en su justificación, y a partir de ahí nos damos cuenta también el perfil de árbitros, quién es mejor escoger o no para determinadas controversias. Finalmente, Luis, yo creo que
el autoritarismo de algunos árbitros también no lo debemos dejar pasar, siguiendo la línea crítica que empezó el ponente inicialmente. Yo creo que estos árbitros que nos venden que todo es flexibilidad, que todo es relajamiento, que hay relajamiento en los razonamientos probatorios, en las justificaciones de las decisiones, que hay que ser flexibles por aquí y que hay que ser flexibles incluso al momento de laudar, me parece que es peligroso. Me parece que es peligroso. Me parece que un laudo que tiene 200 páginas, si bien no es mejor que un laudo que tiene 15 páginas, pero yo esperaría que por nuestra cultura jurídica, por la familia a la que pertenecemos, en el arbitraje local, los árbitros sí tengan una adecuada valoración y profesional de las pruebas, del razonamiento, que justifiquen, que no sea arbitraria y que no parezca arbitraria la decisión. Que esa autoridad en la conducción procedimental se note hasta el final, desde un inicio hasta el final, ¿no? A veces pues toca, Luis, como seguramente tú has visto, dejar o ver laudos en los que uno tiene que pedir integración porque el tribunal no sabe poner que 2 más 2 es 4 y no se aventura a hacer la operación matemática elemental que tiene que hacer en el arbitraje de obra para eso o para una liquidación y uno lo tiene que pedir. Un árbitro desde el inicio hasta el final en su misión debería tener contemplado el hacer un laudo efectivo, un arbitraje útil para las partes, que resuelva todas las cuestiones controvertidas que las partes ponen. Y finalmente, ahora sí, Luis, el tema de los centros de arbitraje, ¿no? Los centros de arbitraje no pueden ser una valla entre las partes y los árbitros en la interacción diaria de los casos. Los casos merecen una comunicación fluida entre las partes y los árbitros. Y me ha tocado a mí, por ejemplo, ver en arbitrajes al interior del país donde se instala una especie de mesa de partes virtual donde uno no puede dirigir el escrito de manera directa a los árbitros, sino que lo tiene que hacer a través de una interpósita persona, a un X del centro arbitral, y la verdad todo eso vuelve muy burocrático y reglamentarista y vertical y absurdo el arbitraje. Y la verdad es que, claro, en esos arbitrajes las sanas y reglas, prácticas internacionales no han llegado, pero tienen que llegar. El arbitraje no solamente es en Lima, ¿no? Se ven muchos proyectos y muchos arbitrajes grandes en centros de arbitraje al interior del país, y esto se tiene que ver. Y vemos los árbitros y son árbitros muy reputados. Ellos tienen que salir a denunciar esas cosas y comenzar desde su rol a avanzar en estas importantes prácticas que se tienen que tener en la conducción procedimental. Bueno, estas son algunas de las cosas que quería mencionar, Luis, para efectos de cómo identificar a árbitros que pueden realizar una mejor labor, ¿no? Mejor labor en nuestros casos, y ya será estrategia de cada quien evaluar quién es el oportuno y el indicado. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Manuel. Muy, muy acertado, ciertamente, los criterios que ha mencionado y complementan bastante bien lo que mencionó Rodolfo anteriormente. Es más, yo creo que ahí ciertamente hay en el tema de analizar el conocimiento de los árbitros, falta un tema de académico, de publicitar pronunciamientos, sobre todo en temas de contratación pública, donde son públicos. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, ahí hay un tema de información cerrada que solo conocen algunos y que no permite poder comparar que tal vez el árbitro resuelve una cosa en un caso y otra cosa completamente distinta en otra, lo cual obviamente no debería ser lo correcto, ¿no? Si decimos de manera un poco con mucho tacto que hay un mercado de árbitros, la forma de que la competencia permita que los mejores árbitros se mantengan en el mercado, cuando me refiero a competencia y mercado, no es por un tema de pagar a los árbitros, sino de que se mantengan dando el servicio de arbitraje, es necesario ciertamente que haya transparencia, ¿no? En los mercados donde no hay transparencia, la información oculta, hay límites en la información, ciertamente va a haber un problema, ¿no? Ese es uno. Y lo otro también, la publicidad en la cantidad de casos que puedan tener los árbitros, ¿no? A mí me sorprende, lamentablemente, que conozco árbitros que, claro, uno lo designa porque considera que es un buen árbitro, pero luego se entera que en realidad tiene 100, 200 casos, y claro, tu caso lo ve hoy, mañana o nunca,
y se demora una barbaridad. Y si lo sumas a eso, lo que acaba de decir Juan Manuel, que es que los centros de arbitraje a veces tienen prácticas poco proactivas para que los arbitrajes avancen, tenemos arbitrajes que duran pues años, ¿no? 5, 6, 7 años están durando algunos arbitrajes, lo cual es intolerable, pues, ¿no? Si estamos yendo al arbitraje justamente para evitar ir al Poder Judicial, no podemos copiar justamente las prácticas que se quieren evitar. Muchas gracias, Jamonel, nuevamente. Te agradezco mucho por tu posición. Vamos ahora a proceder con la participación del doctor Roger Zabaleta. Roger, un gusto tenerte acá. Roger es socio, jefe del área de arbitrajes y litigios judiciales de Rebasa, Casa y de la Casa, máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, investigador y autor de diversos ensayos, en especial sobre razonamiento probatorio. Ha participado en arbitrajes internacionales y locales por conflictos de civiles, societarios, en hidrocarburos, seguros, telecomunicaciones, concesiones, construcción, entre otros. Roger, bueno, ya Juan Manuel y Rodolfo han tocado varios puntos muy importantes. Yo más bien te pediría que nos ayudes un poco a comentar los criterios para la designación de los árbitros en los reglamentos arbitrales, lo cual es muy, muy, muy particular. Teóricamente, los centros de arbitraje deberían simplemente ser una suerte facilitador en un arbitraje institucional, pero tú mejor que yo lo debes saber, los centros de arbitraje muchas veces ponen ciertos criterios para designar a los árbitros que pueden ser una valla a veces, ¿no? Para que justamente las partes puedan designar a los árbitros. Se me ocurre uno, por ejemplo, el estar en la lista de árbitros o la confirmación. O sea, Roger, a ver tú, que has estudiado un poco más el tema, ¿qué criterios has visto y qué opinas sobre ellos en los centros de arbitraje? Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los amigos de LIPA por la gentil invitación. Sí, mira, los criterios son muy generales, pero yo quisiera comentar algunos de ellos desde mi experiencia. Ya llevo como abogado más de 20 y en arbitrajes, por lo menos, pues, deberá ser, no sé si 15. Y hay varios de ellos, y varios han sido comentados desde acá por los abogados que me han antecedido, pero también quisiera hacer algunos comentarios desde mi experiencia. Primero, por ejemplo, la disponibilidad de tiempo. Lo regula en la Cámara de Comercio, el Centro de Arbitraje de la CUP, también en su reglamento, AMCHAM también en su reglamento. Y se ha comentado acá el tema de la disponibilidad de tiempo porque, ciertamente, como tú bien decías, pues hay muchos abogados que tienen, o árbitros que tienen, pues, 100 arbitrajes, y en realidad la disponibilidad es bastante corta. Pero además de ello, me ha tocado alguna experiencia, por ejemplo, cuando he contratado practicantes, ¿no? Y me decía, y yo los entrevistaba, y bueno, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, yo ayudaba en la elaboración de los laudos, ¿no? Y me comentaron, por ejemplo, algún laudo bastante grande en el que se estaba discutiendo, me acuerdo, una cantidad cerca de 90 millones de dólares. Y me comentaba, claro, sin saber que yo era el abogado de ese, porque le dije, a ver, bueno, coméntame un caso en el que hayas participado. Y me comentaba precisamente este caso, ¿no? Y después ya... no solamente eso, ¿no? Sino me comentaba que muchas veces el árbitro en sí no es que revisase el laudo, ¿no? Sino que se da ahora una suerte de notarías, ¿no? Donde el árbitro tiene un pool de abogados que elaboran los laudos, pero muchas veces ni siquiera pasan por su revisión. Entonces, esto ciertamente es conocido ya en el mercado, ¿no? O sea, quienes tenemos cierta experiencia sabemos quién, pues, como decía Rodolfo, corre la cancha, conoce el caso, y quiénes no. Y quiénes tienen, pues, el pool de abogados atrás, o se sirven de practicantes para elaborar sus laudos, y en realidad el conocimiento del detalle del caso no lo tienen ellos, ¿no? No lo tienen los árbitros, ¿sí? Entonces, es importante ver el tema de la disponibilidad de tiempo. Y claro, en este tema muchas veces no hay transparencia, no se publicitan cuántos arbitrajes tiene cada árbitro, simplemente es una declaración de que tiene ciertamente alguna disponibilidad.
pero es algo que los abogados que vamos a designar un árbitro tenemos que indagar, ¿no? Tenemos que conocer. Luego viene el tema de la experiencia y la especialidad en la materia. También los reglamentos, los tres reglamentos, Cámara de Comercio de Lima, Centro de Arbitraje de la PUC, AmCham, también lo conocen. Pero acá habrá que ver, porque un caso puede tener múltiples materias, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de un caso que tiene un convenio de accionistas, un SPA, y tiene un contrato de joint venture también. Entonces, y el problema es de interpretación contractual, pero sobre un tema de construcción, y que además tienen unos aspectos técnicos muy particulares sobre una industria en concreto. Pensemos, por ejemplo, la industria minera. ¿Cuál es la especialidad? Y tiene una parte de valoración de daños, ¿no? Por ejemplo, por disrupción de obra. Bueno, ¿cuál es la especialidad? ¿Vamos a elegir un civilista porque se trata de interpretación contractual? ¿Vamos a elegir a un abogado más bien especialista en temas corporativos de M&A porque se trata, ¿no?, de estos asuntos de un más corporativo, ¿no?, de un convenio de accionistas con un joint venture para la construcción de una planta? ¿Vamos a elegir a uno más especializado en temas de construcción porque tiene que ver con disrupción de obra? Bueno, un caso puede tener múltiples materias. Habrá que tener en cuenta cuál es la materia sobre la cual va a girar la decisión. O sea, ¿cuál es la materia que va a tener especial relevancia en nuestro caso? ¿A quién necesitamos como especialista? Entonces, eso también parte de un análisis de estrategia. Tenemos también, bueno, imparcialidad e independencia, ciertamente lo piden todos, ¿no? Pero acá, sumando a lo que decía Rodolfo, también tenemos que tener en cuenta el tema de las cofradías, ¿no? O sea, hoy te nombro yo a ti como presidente, ¿no? O sea, una parte designa al árbitro de parte, pero al otro también designa presidente, y si no se tienen cuidado, porque hay una suerte de ruleteo, pues, ¿no? Yo te nombro como presidente porque tú luego me vas a nombrar como presidente. Entonces, una especie de cubileteo. Y hay que tener en cuenta el tema de las cofradías también, ¿no? Hay que cuidar muy bien eso. Hay que ver que no, que ciertamente en la elección del presidente, por ejemplo, haya especial cuidado. Y hay algunos mecanismos, por ejemplo, el arbitraje internacional, que son muy interesantes, ¿no? Esto, por ejemplo, que se nombra cada parte, designa, o cada parte, sí, a través de sus abogados, designa una terna, por ejemplo, de 5 árbitros. Cada uno de ellos puede balotear a un árbitro de la lista del contrario, que se intercambia. Eventualmente pueden quedar o 4 árbitros o 3 árbitros, y de los 3 o 4 que quedan, se rankea. Y en función de la puntuación que le ponen las mismas partes, sale el presidente. Entonces, eso es una cuestión absolutamente válida del arbitraje internacional. Pudiera establecerse también como práctica en el arbitraje local, ¿no? Es una forma como las partes también inciden o tienen el control también sobre la elección del presidente. Me parece... Es una cuestión bastante interesante. Sobre el tema también de imparcialidad e independencia, no solamente pues hay que evaluarlo conforme a veces a algunos criterios. Yo recuerdo un caso muy, hace años ya, conocido, ¿no? Ha sido varias veces comentado por un tema de motivación especialmente, que era un caso de una empresa de hidrocarburos, y este caso era particularmente interesante porque resulta que una empresa de hidrocarburos había sido demandada por $2 millones. Los árbitros habían, en un caso de responsabilidad contractual, habían dispuesto el pago de $14 millones. Y para el tema de lucro cesante, no solamente habían estimado el lucro cesante hasta la finalización del contrato, sino que habían supuesto
que probablemente las partes iban a renovar el contrato. Entonces, sin ninguna expresión, sin ninguna prueba de que efectivamente iba a haber renovación del contrato, extendieron la, duplicaron diversos montos y al final de 2 millones que había sido el monto de la pretensión, acabaron en 14 millones. Interesante porque en medio de la discusión, resulta que se descubre que uno de los árbitros había trabajado con el otro, con el, perdón, uno de los árbitros sí había trabajado con el abogado de la parte en una institución pública. Y cuando se denuncia esto ante la Cámara, ante el Centro de Arbitraje, el Consejo Superior de Arbitraje dijo no, no hay acá vulneración a la independencia e imparcialidad, pero había algo más. No solamente era, oye, bueno, trabajaron juntos, sino trabajaron juntos y en un voto en discordia, este presidente, esta parte, con un presidente, aumentaron de 2 a 14 millones, pero adicionalmente resulta que al abogado de esos 14 millones le cedieron la mitad, 7 millones de dólares como honorarios. O sea, Tarufo decía que la motivación también se revela si se cumple o no con la parcialidad o la imparcialidad, ¿no? Por sesión, por honorario de éxito, le habían cedido al abogado esa cantidad. Entonces, me pareció un tema absolutamente increíble, no solamente ellos, sino que, y esto fue una anécdota que yo la cuento, en su oportunidad sufrí hasta amenazas por ello, en el pasillo del Poder Judicial, cuando se estaba cuestionando una decisión de la sala que había anulado finalmente ese laudo, encuentro a los dos personajes tomando una gaseosa y abrazados. En ese momento yo tomé la foto, pues, ¿no? Y presenté, no es que solamente hubiesen estudiado, sino que eran muy amigos, muy amigos. Y claro, ya tú sumas todas esas cosas, y bueno, creo que la imparcialidad hay que verla sumando todas las cosas, ¿no? La teoría de la apariencia acá. Aptitudes personales. Mira, esta la pide, por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la PUC. Y claro, ¿qué aptitudes personales puede tener un árbitro? Bueno, hay muchas, ¿no? Y hay que verlas. Para empezar, puede ser un árbitro muy reputado, ¿ya? Me ha tocado casos, por ejemplo, que es el nivel de especialidad en su época muy destacable. Pero los años pasan. Y este árbitro en particular, dormido en toda la audiencia. Entonces, hay que tener también en cuenta eso. A veces uno mira el currículum, pero, ¿no? ¿Cuál es la aptitud física para un trajín de ese tipo? ¿Está en condiciones también, por ejemplo, de afrontar audiencias de 2-3 días consecutivas con reloj de arena, por ejemplo, o no? ¿No? Esto es un tema importante. Lo que decía también Rodolfo, es un abogado que recorre la cancha, que tiene personalidad, por ejemplo, para sustentar la posición, o es un ciertamente muy buen abogado teórico, un profesor de mucha valía, ¿no? Un investigador, pero que no tiene, pues, el carácter, ¿no? Como para sustentar una posición y defenderla si es que considera que esa es, ¿no? También eso es importante, porque finalmente hay que sustentar, pues, hay que poner los argumentos, hay que conocer el detalle del expediente y de repente no tener una actitud muy pasiva, ¿no? Entonces también, no solamente es importante el conocimiento, la especialidad, sino el carácter que se pueda tener para defender una posición y firmar, por ejemplo, un voto en discordia, si es que lo que toca, ¿no? Eso, esas cuestiones a mí me parecen sumamente trascendentes. Y bueno, estas, ya no me quiero exceder en el tiempo, por ejemplo, también
sanciones éticas, obviamente ninguna sanción ética, esto está establecido, por ejemplo, en el Centro de Arbitraje de la PUC, y cantidad de arbitrajes designados, también lo pide la PUC, y ello entiendo, por ejemplo, para evaluar especialidad, experiencia, la no repetición, ciertamente, ¿no? Sabemos que las reglas IVA establecen pues, cierto número de designaciones en un determinado periodo de tiempo, y eso para cuidar pues, que no haya temas de parcialidad o imparcialidad. Pero bueno, yo quería comentar estos criterios a la luz de ciertas experiencias, y con ello doy por terminada mi exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roger, también. Bastante particular el caso que comentas, no lo había escuchado tan al detalle como tú lo has contado ahora. Ciertamente, creo que lo que debe quedar claro es que no hay un criterio, hay muchos criterios para designar a los árbitros. Es todo un juego de ajedrez la designación de un árbitro. Y de igual manera, el tema de que finalmente se logre designar un presidente también que cumpla ciertos requisitos mínimos, porque de lo contrario, como una vez yo conversaba con, o varias veces cada vez que tengo oportunidad de conversarlo con un cliente, explicarle que el 50% del arbitraje se puede ganar o perder en el momento de que uno designe un árbitro, o al árbitro que se, en función al árbitro que se designa. Uno puede tener muchas alegaciones, muchas pruebas, pero si el árbitro que va a ver el caso no cumple con algunos requisitos mínimos, ese caso ciertamente se podría perder, aunque se tenga la razón, ¿no? Entonces, es importante, muy importante, tener criterios claros de cómo se debe designar un árbitro. A mí me ha tocado ver empresas pues, no jurídicas que tienen tanta experiencia en arbitraje en el día a día que ellos mismos ya tienen criterios de qué árbitro quieren designar o qué árbitro qué árbitro pueden designar y qué árbitro no pueden designar. Hasta tienen listas negras, ¿no?, de árbitros que nunca van a aceptarlos de ninguna manera. Ya para terminar, yo más bien le trasladaría esa pregunta a ambos, a Roger, a Jomonel, ¿qué opinan de eso, no? Las listas negras. Hay tanto del lado privado como del lado público, y también de los estudios de abogados. Hay árbitros que no los van a aceptar de ninguna manera, por criterios varios, ¿no? Criterios varios, algunos válidos y otros no tanto. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, en mi caso, lo que yo veo es que hay como una especie de dualidad, ¿no? Hay árbitros que no pueden ser nombrados por el abogado porque ha tenido un problema con el abogado en algún caso anteriormente o un tema en particular, o con la parte en sí. Y la parte no desea ese árbitro que el abogado le propone. A mí me parece que tiene que ser, Luis, un tema de absoluto diálogo, ¿no? Entre el abogado y la parte, ver qué es lo más conveniente, y además pensando en el avance del procedimiento, ¿no? Porque si nos vamos a encapsular en una serie de cuestiones, recusaciones, objeciones, como muchas veces pasa en el arbitraje local al inicio, en la etapa postulatoria, y vamos a tener que esperar que el Consejo Superior de Arbitraje diga algo y después volver a subir, y esas articulaciones me parece que le restan no solamente eficiencia, sino rapidez al procedimiento, a una pronta conformación de tribunal. Me parece que si nos pudiéramos evitar todo eso, sería mejor, y estas listas negras tampoco verlas como una suerte de algo negativo, sino algo absolutamente transparentado entre la parte y el abogado, y poder elegir juntamente la mejor opción, ¿no? A mí me parece que es algo propio de conflicto de interés de un mercado tan pequeño como el arbitraje peruano y que se puede dar. Muchas gracias. Juan Manuel, Roger, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué has visto en tu experiencia sobre este tema de las listas? Sí, particularmente yo tengo mi lista también negra, obviamente. De todas maneras, ¿quién no tiene? O sea, ya has recorrido cierto trecho, ves algunas prácticas pues que no son compatibles con lo que debiera ser un arbitraje, ¿no? Yo recuerdo un caso, por ejemplo, que ya estaba para laudar, y que
que en determinado momento, ya estando para la UDAR, resulta que el propio, una de las partes, recusa a su propio árbitro. Y su propio árbitro, en lugar de decir, bueno, dijo es infundado, pero renunció. Y frustró el tema del laudo. Posteriormente, porque todo se sabe, bueno, ese laudo pues iba a ser contraria a la parte que precisamente lo había designado. Entonces, entre el árbitro y la parte, bueno, dijo yo te voy a recusar y tú renuncias, y así dilataron esta situación. Obviamente, tanto al, y los dos, el abogado y el árbitro, ambos suelen actuar como árbitros, y esos dos están, desde luego, en mi lista negra, ¿no? Y bueno, se designó otro árbitro, se cambió después al presidente, pero, y así como ellos, bueno, hay otros, más bien que están en la lista negra por otras situaciones, pero creo que todos los estudios tienen esta situación de la lista negra, pero si están en la lista negra, pues obviamente es por algo, ¿no? No es por una situación de situaciones particulares que se dan en determinados casos, pero yo, por ejemplo, sé qué árbitros no designaría jamás, de todas maneras, ¿no? No son muchos, pero tengo unos tres ahí en mi lista. Y creo que eso es absolutamente válido por la experiencia, las malas experiencias que uno ha tenido, no vas a pedir que la repita, ¿no? Entonces, y bueno, eso sucede, ¿no? Cuando ya tienes un determinado tránsito en el arbitraje, bueno, tienes, pues, de hecho, sabes a quién no designarías. Y también sabes quiénes puedes tú designar porque cumplen con los criterios necesarios para que actúen eficientemente en un caso. Perfecto, muchas gracias, Roger. A ambos, Juan Manuel, por tu respuesta también. Valeria, gracias. Creo que con esto ya damos cierre al panel. Creo que nos hemos excedido unos minutos, pero creo que ha sido bastante interesante lo que hemos tratado. Sí, definitivamente, muchas gracias a ustedes, doctores, ha estado muy interesante sus intervenciones y esperamos seguir contando con su participación para próximos eventos. Y sin más, voy a presentar nuestros próximos eventos para que los asistentes puedan participar, comentarles que el día de mañana continuamos con el segundo día de la semana arbitral. En el mismo horario, de 5 de la tarde hasta las 8:10. Asimismo, se les invita a la segunda conferencia internacional de arbitraje y energía que se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio. También se les invita a la cuarta conferencia internacional Perú-España que se llevará a cabo los días 13 y 14 de junio. Asimismo, se les invita a la conferencia IPA donde se desarrollará el tema el convenio arbitral, cláusulas escalonadas y patológicas, y contaremos con la moderación del doctor Carlos Soto. Asimismo, comentarles que el estudio Carlos Soto y Asociados también está realizando eventos y se le invita al conversatorio arbitral que desarrollará el tema límites de la confidencialidad en el arbitraje, tema que se llevará a cabo el día 15 de junio. Sin más, le agradecemos por habernos apoyado el día de hoy, haber asistido a la semana arbitral y esperamos contar con su participación también el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias también. Buenas noches. Gracias.